Delta Radio 105.5 presenta al equipo de Una de Más, Una de Más, en una transmisión especial de la Copa de la Liga. Copa de la Liga. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de fútbol en MDZ Radio. Es un gusto estar junto a ustedes para llevarle las emociones, los sentimientos que viviremos, que transitaremos en el partido que arrancará a las 19 horas. El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba va a enfrentar a San Lorenzo en el super postergado partido de la fecha 9 de la Copa de la Liga. Se debería haber jugado a principios de marzo, a mediados de semana, por el calendario en Copa Libertadores del Tomba terminó postergándose algunos días. Se iba a jugar ayer, pero finalmente las lluvias en la ciudad autónoma de Buenos Aires impidieron que eso terminara sucediendo. Será hoy. En tan solo 26 minutos, Godoy Cruz jugará ante San Lorenzo, Copa de la Liga, fecha 9, Tomba ante el Ciclón. Lautaro Godoy, quien les habla, estoy junto a mi querido amigo Juan Andrés Tusi. Bienvenido, Juan, el comentarista oficial de Una de Más y MDZ Radio. ¿Cómo te va, Lauti? El placer de saludarlos a todos. El placer de reencontrarnos en otra transmisión de fútbol por MDZ Radio con el Tomba, que va a jugar el partido postergado. El famoso asterisco que se ve allí en la tabla de posiciones, porque el Expreso, a pesar de estar en la punta de la zona 2, en la cima de la zona B, en realidad de la Copa de la Liga, tiene un partido pendiente. Es el de hoy, frente a San Lorenzo de Almagro. Partido que iba a jugarse, como decías vos, Lauti, en su momento, pero que fue postergado por Copa Libertadores, luego por la situación que se vivió ayer y por la suspensión que aconsejó realizar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se va a jugar finalmente en una cancha que seguramente estará en condiciones, el nuevo gasómetro. De hecho, ayer lo estaba. Pero el tema eran los alrededores. El tema eran los alrededores, exactamente, y por eso se decidió que el partido pase para hoy. Godoy Cruz tiene un compromiso difícil hoy ante un San Lorenzo que veremos qué propone, un San Lorenzo que ha perdido poco, pero que también ha ganado poco en lo que va del torneo. Ya estaremos repasando algunos números del Tomba y también del Ciclón, y estaremos contándoles las formaciones también de ambos equipos, con alguna sorpresa, sobre todo en Godoy Cruz. Sí. Teníamos entendido que iba a haber dos cambios nada más. Tres, teníamos entendido que iban a ser tres. Para mí eran dos. Bueno, está bien. Probablemente sí. Tres, bueno, sí. Finalmente son cuatro, enseguida te los cuento. El señor Maximiliano Di Marco en la operación técnica, el encargado de ponernos al aire en YouTube, donde están algunos amigos ya conectados en MDZ Radio. Los invitamos a suscribirse, a comentar en el dial, por supuesto, el 105.5 nos tiene como cada día de lunes a viernes de 6 a 7 y media con la tira de Una de Más. Y por supuesto que también en las transmisiones, estamos en la aplicación, estamos en el link de streaming audiovisual y en el sonoro, nada más por el sitio web. Así que estamos preparados para que arranque el partido en breve, nada más. Usted me dice, amigos, si ya lo puedo presentar al tercero en discordia, a quien está junto a nosotros cada partido en la central informativa, Cristian Kili Molina. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Lauti? Juan Andrés, un especial saludo para toda la audiencia que nos acompaña. Recuerden, nuestra vía de comunicación de WhatsApp es 2616-736000. Estamos en Instagram como @mdzradio, en Twitter @mdz-radio, y nos pueden seguir también a través de la transmisión de streaming de YouTube. Se está jugando Copa Argentina, están jugando Defensa y Justicia y Atlético Rafaela en Junín. Gana Rafaela 2
2-1, se fueron al descanso recién a las 20, van a jugar Racing y San Martín de Bursaco en la Primera Nacional. Fue final, Talleres de Remedio de Escalada y San Martín de San Juan igualaron 0-0 a las 19. Lo vas a vivir con el relato de Lauti Godoy y los comentarios de Juan Andrés Tusi. San Lorenzo Godoy Cruz, el pendiente de la fecha 9, Godoy Cruz se pone al día por el torneo en el que manda en la zona B. El partido del Loco Tello hoy en la tarde, figura rutilante de Talleres de Remedio de Escalada, el ex arquero de Gimnasia, del Deportivo Maipú, que viene de ascender con el elenco justamente del sur del AMBA, fue uno de los mejores jugadores del partido, en un encuentro que tuvo pocas acciones de peligro y que las escasas que hubo fueron bien defendidas por Damián. Está ganando Atlético, eso también me sorprendió, Kili. Vamos a estar atentos a ese partido y después nos vas a contar a quiénes enfrentaría en caso de avanzar la crema y en caso de que gane Defensa y Justicia, por supuesto, con quién jugará. Nosotros estamos aguardando el inicio del partido. Flaco, restan sí, 22 nota, minutos. Por supuesto. Sí. La gente que nos mira en YouTube debe estar diciendo ¿qué esto. ¿Escriben esto, ¿qué flaco? Notan? Y bueno, toda la información que manejamos, que claro, no es poca. Le contamos a la gente que los equipos acostumbran a confirmar su alineación final, la formación que va a salir al campo de juego media hora antes del partido, justo cuando nosotros arrancamos la transmisión. Y a partir de allí podemos hacer nuestras anotaciones, nuestras planillas, por supuesto. Sí. Más allá de lo que prevemos en la previa, justamente, valga la redundancia, de cualquier partido, de acuerdo a la información que manejamos por las prácticas de la semana, que cada vez parecen ser menos, porque viste que los equipos juegan más de lo que entrenan prácticamente. Sí. Ya. Sí. Con el calendario apretadísimo. Lo que hablábamos ayer con Padilla. Sí. Entrenar, exacto. Ver videos, táctico y a la cancha. Exacto, después de la pretemporada parece que viene eso y no mucho más. Sí, te queda jugar partido tras partido, fin de semana tras fin de semana y por supuesto también entre semana, como le toca hoy a este Godoy Cruz que llega entonado después de la victoria frente a Tigre, que buscará mejorar el nivel de lo que fue ese partido frente al Matador de Victoria en el Malvinas Argentina, porque lo remarcamos en más de una oportunidad. Godoy Cruz ganó, le ganó bien a Tigre, pero desde lo futbolístico me parece que todavía tiene que seguir creciendo, recuperándose. Ese recuperándose, verbo me gusta más. Encontrando, sí, el nivel que tuvo en las primeras fechas en el torneo local. No fue liviano, no fue frágil en la caída. Frente al Colo-Colo, la, ¿sí? La ilusión, principalmente. La ilusión que tenía Godoy Cruz de clasificarse a la Copa Libertadores de América, a la fase de grupos, en su defecto caer a la Sudamericana. Bueno, no pudo ser ni una ni la otra. ¿Sí? De hecho, Hernán López Muñoz dijo, pensándolo bien, nos hubiese convenido terminar más abajo en la tabla de posiciones y clasificar a la Sudamericana. Hoy Godoy Cruz se queda sin Copa Internacional por estas cosas que ya hemos repasado en más de una oportunidad, en las transmisiones, en el programa también. Que tiene que ver con la desorganización de la Conmebol y la injusticia. Mala organización, sí. Exacto. Es mala la organización. Y la injusticia de que Godoy Cruz no esté jugando, no tenga en agenda de acá al próximo año un torneo internacional. Están las alineaciones confirmadas, no desespere, amigo, enseguida las vamos a presentar. Antes tenemos tiempo para tocar con nuestra central informativa, Kili Molina. Información del mundo del deporte en MDZ Radio. Muy bien, preguntabas por dónde viene la llave de Defensa y Justicia y Rafaela. Están bien arriba en la llave y de esa forma el ganador se va a encontrar con Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta por 2-1. Recordando que los próximos partidos ya confirmados con horario, con día en la Copa Argentina es a las 20 Racing San Martín de Bursaco, mañana a las 15, Newell's Midland, el viernes a las 17:15, Independiente La Ferrere, el sábado a las 20:30, Boca Central Norte de Salta, el lunes 17:15, vamos a estar transmitiendo Godoy Cruz San Martín de San Juan, a las 19:30 del lunes Platense Olimpo, y el miércoles a las 17:45, Independiente Rivadavia y Argentino de Quilmes, recordando que falta por confirmar fecha, sede y horario para Maipú Juventud Unida de San Luis y para Gimnasia con Unión de Santa Fe. Bueno, mira, dos cortitas vinculadas a estos últimos temas. El 11 es la información que manejamos nosotros, sería el partido de el Club Deportivo Maipú con el elenco puntano en la vecina provincia
de San Juan sería ese partido. Y ayer nos dijo Maxi Padilla que el martes 2 de abril jugaría Gimnasia contra Unión de Santa Fe, el partido de 32avos de Copa Argentina. Así que no sabemos dónde, no es oficial, pero lo tenemos en el tintero y en nuestro radar para seguir a los equipos mendocinos, por supuesto, a todas partes. Muy bien, recordando también que por la Primera Nacional arrancó la fecha con el empate entre Talleres y San Martín de San Juan por la zona A. Maipú se va a estar presentando el sábado a las 17 recibiendo a Tristán Suárez. En la zona B, Gimnasia será visitante el lunes a las 16 en Isidro Casanova frente a Almirante Brown. Y este fin de semana arranca el torneo Federal A. En esta primera fecha estarán presentándose los tres equipos mendocinos el sábado a las 16. Gutiérrez enfrentará a Ciudad Bolívar como visitante. También en ese horario San Martín visitará a Camioneros y a las 17 Huracán Las Heras va a recibir a Estudiantes de San Luis. Habrá que ver qué pasa con San Martín Camioneros, Kili, después de cómo quedó el estadio o el predio, porque no sé si llamarle estadio, que tiene en Esteban Echeverría el conjunto de Camioneros. ¿Dónde se jugaría? ¿Cuándo se jugaría? Claro. Claro, quedó destruido el predio, hay que ver si cambia de escenario, si pueden recuperar algunas cuestiones de cara al partido del sábado, o si se posterga el encuentro también. Calculo que por el tiempo que queda y porque ha mejorado el tiempo en Buenos Aires, probablemente ese partido se juegue sin ningún inconveniente, ojalá así sea, porque hay una ansiedad en los equipos del Federal A. Ya vamos a estar hablando, por supuesto, durante el programa, seguramente mañana también, de lo que tiene que ver con el Federal A y el debut de los tres mendocinos, San Martín y Huracán, que ya vienen del torneo pasado, y Gutiérrez, que se incorpora en este después del ascenso, ¿no? Lucha y vuelva, Gutiérrez. No, exacto. Lo prendía. Exacto. Kili, ¿me repasás, por favor, en la línea de contacto de WhatsApp por si la gente se quiere comunicar con nosotros? Y le comentamos también que está abierto la sala de chat de YouTube. 2616-736000 es la vía de comunicación a través de WhatsApp. Pueden mandar mensaje de texto, mensaje de audio, que pueden salir al aire. Y si no, estamos en Instagram, @mdzradio, y en Twitter, @mdz-radio. Hay que ver si lo sacamos al aire, Kili. Si nos insultan a nosotros, no. Yo me la aguanto. Son como los próceres, están ahí para que les tiren barro. Claro. Si nos critican con argumentos futbolísticos, tampoco. No, te iba a decir, ahí sí. Y no bancamos lo que venga, exacto. Sí, a esta altura del partido. Totalmente. Bueno, se viene un partido. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué partido esperás? ¿Qué partido vamos a ver? ¿Es el mismo que hubieras esperado ver ayer? Porque, a ver, están los datos contrafácticos. Es imposible saber quién hubiera jugado, quién. Yo creo que las formaciones pollo, ¿no? Hubiesen sido las mismas. Hubieran sido las mismas para vos. Sí, me quemaste un titular, me quemaste un cambio. Bueno, dale, contame. Me quemaste un cambio, ¿querés que te diga la formación titular? Espera, no, la formación todavía no, pero contame, dale. ¿Qué partido esperás? A ver, ¿qué partido espero? San Lorenzo necesita ser protagonista, es local. San Lorenzo juega ante su gente en el nuevo gasómetro, en el Pedro Videgain. Sus hinchas están ansiosos por ver un equipo que fecha a fecha mejore el rendimiento. Viene de ganar 1-0 ante Sarmiento, pero ha ganado dos partidos nada más en lo que va del torneo. Empiezo, por supuesto, por el local, el rival de turno hoy de Godoy Cruz. Y esos dos partidos que ganó fueron a Tigre y a Sarmiento de Junín. Insisto, su gente espera mucho más del equipo de Rubén Darío en Ciudad. Los peores equipos del torneo, los dos. Los dos peores equipos del torneo. Dos de los equipos, sí, Sumale Atlético Tucumán. La lepra por ahí anda la también. La lepra por resultados también. Pero digo, esos han sido los dos únicos partidos que San Lorenzo de Almagro pudo ganar en lo que va del torneo. Entonces, imagino que hoy necesita ser protagonista, al menos desde lo actitudinal, desde las ganas, tiene que salir a comerse a Godoy Cruz. Y Godoy Cruz juega con la paciencia de ser el equipo que va puntero, merecidamente, de ser uno de los equipos que mejor juega, de ser un equipo que no está desesperado por conseguir un triunfo hoy, si es necesario, por supuesto, si gana, ya clasifica a la próxima instancia. Y Godoy Cruz, desde el comienzo del torneo, sea local, visitante, y sea quien sea el rival que tenga enfrente, ha salido a ganar todos los partidos. Y no será la excepción en el día de hoy. Pero sí veo un Godoy Cruz que puede salir más relajado, a esperar a San Lorenzo, a quizás cederle la pelota, a no ser protagonista, más allá de que Godoy Cruz juega esto, Espero que hoy salga más tranquilo Godoy Cruz y no con la desesperación de ser protagonista. Bueno, esperar quizás el error de San Lorenzo y de aprovechar quizás la contra
Mira, me quedo con esto que decís y te aporto. Después de Colo Colo, ¿contra quién jugó Godoy Cruz? Colo Colo jugó con Estudiantes y perdió. ¿Y después? Después jugó con Newell's, empató. Perdón, empató. Empató con Newell's 1-1. Que fue el día que echaron a Hernán López Muñoz y a Vanega. Y después le gana a Tigre el pasado fin de semana. Tres partidos en los que fue local. Sí. Los primeros dos contra grandes equipos. Exacto. Candidatos a avanzar a la siguiente fase como mínimo. Y el de Tigre a lo mejor, el rival más débil y es el único que ganó. A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Tres partidos en los que, como el local, tuvo que tener la responsabilidad de, por ahí de llevarte puesto al rival. Exactamente. Hoy es un partido en el que, bueno, no es veamos qué pasa, no es cederle la pelota y tirar la bocha al cajón para que corra con Echni. No, tampoco. Pero hoy la presión la tiene el otro. Hoy la presión la tiene el equipo grande, la tiene San Lorenzo. Por ahí iba. Entonces eso también le va a permitir a Godoy Cruz cambiar el chip. Porque tuvo uno nada más después de la derrota con Colo-Colo. Tengo que ganar, tengo que avanzar, tengo que salir primero, tengo que... Ahora eso hoy va a ser otro partido con respecto a los últimos que vimos en los últimos 20 días. Sí, ¿les parece que escuchemos a Lucas Arce? Dale. ¿Con ese protagonismo de poder ganar esta Copa de la Liga? Obviamente, siempre apuntamos a eso, vamos partido a partido, paso a paso, siempre los pies sobre la tierra, pero la idea es salir campeón, así que vamos por eso. Muchísimas gracias. A vos. Ahí estaba Lucas Arce, el jugador del Tomba, en la previa del encuentro antes del precalentamiento. Gracias, Kili, porque si no era por vos se nos pasaba, pero qué título, ¿eh? ¿Cómo te debe inflar el pecho si sos hincha de Godoy Cruz? Un equipo que ya tiene su historia en primera, que ha peleado campeonatos, no es que estamos menospreciando al oyente, que sabe bien lo que es Godoy Cruz en primera división. Exacto. Pero, ¿cómo te infla el pecho que tu jugador diga, sí, estamos acá, en cancha de San Lorenzo, ¿eh? Sí. En cancha de San Lorenzo dice, che, estamos acá y vamos a intentar salir campeones, apostamos a eso, vamos por todo. Exacto, ha cambiado el mapa futbolístico en la Argentina. Ya hoy el que tiene más respeto sobre su rival en este partido, por ejemplo, es San Lorenzo sobre Godoy Cruz. No hay ningún tipo de dudas por los resultados, por presente. La institución también, ni hablar la diferencia que hay en cuanto a lo organizativo, a lo que significan hoy institucionalmente un equipo y otro. Un San Lorenzo que ha tenido pésimas dirigencias en el último tiempo, que ha sufrido esto, que no ha podido incorporarse como lo que significa un grande de la Argentina, por esta situación, por malos manejos económicos y demás. Y en la vereda de enfrente, un Godoy Cruz, un equipo, entre comillas, ¿no?, humilde del interior, que hace muchos años que ya juega en primera, que ha tenido excelentes administraciones, ¿sí?, que no tiene ningún inconveniente con nadie, que no le debe a nadie, y que hoy goza además de un presente en lo futbolístico excelente. Y por eso dije recién, y lo ratifico, que ha cambiado el mapa del fútbol en la Argentina. Después puede pasar cualquier cosa dentro de la cancha, eso está más que claro, pero el mapa del fútbol en la Argentina ha cambiado y este partido de hoy lo demuestra. Adhiero. Godoy Cruz, protagonista hoy, absoluto, en cancha de San Lorenzo, es el rival a vencer, el Tomba, solamente lo hizo un equipo y Estudiantes, aprovechándose quizás de un mal de la cachetada, de una mala tarde. Lo agarró Drogui. Exacto, de esa cachetada que le había pegado, bien decís, Lauti, el Colo-Colo, con la eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Pero más allá de eso, Godoy Cruz es el mejor equipo del campeonato. Y hoy San Lorenzo va a querer sorprenderlo, al menos, para arrebatarle los tres puntos en su estadio en condición de local. Yo te decía recién que San Lorenzo, y déjame sumar un dato más, que San Lorenzo había ganado solamente dos partidos con Sarmiento y con Tigre. Sí, Sarmiento la última fecha que se jugó, la fecha 11, recordemos que este partido que vamos a ver hoy y a disfrutar hoy es de la perteneciente a la fecha 9. Pero San Lorenzo, los únicos dos que perdió fue con Lanús en la fecha 1. Me acuerdo, los goles de Bou, un sábado a la tarde. Exacto, allá por el 27 de enero. Y en la fecha 4 contra Racing 4-1, ¿sí? Sí. El 9 de febrero. Fue la levantada de la Academia. Costas estaba ahí, medio que sí que no, exacto, medio mirado de reojo, y a partir de ahí creció, después le ganó a Newell's y demás. ¿Te dije 9 de febrero? Sí. Bueno, hasta la fecha no ha perdido más. Bueno, volvió a ser el San Lorenzo del año pasado. El de los empates. Exacto. Gimnasia desastre de Joaquín Sastre, que no ganaba, pero tampoco perdía. Y que mantenía, no sé si el arco en cero como cuando estaba a Batalla,
pero que mantenía una importante solidez defensiva. Hoy no va a tener a su goleador el Ciclón. Ya me vas a comentar eso, me vas a dar las formaciones. Toco con Kili Molina antes, Central Informativa de MDZ Radio, 105.5 en YouTube, en la aplicación, en todos lados, amigos. Y esto tiene que saber el hincha del deporte, el hincha de la radio. Muy bien, se disputaron amistosos internacionales. Portugal le ganó a Suecia 5-2. Están jugando Venezuela e Italia, empatan 1-1. Están en el descanso. Mateo Retegui marcó el gol del equipo azurro. En cuanto a la eliminatoria de la Eurocopa, Georgia le ganó 2-0 a Luxemburgo. Grecia 5, Kazajistán 0. Polonia 5, Estonia 1. Gales 4, Finlandia 1. Israel cayó como local 4-1 con Islandia. Y Ucrania le ganó como visitante a Bosnia 2-1. Perfecto, Kili. Perfecto, amigo. Vamos a dar el siguiente paso en esta transmisión. Formación del equipo local. Así sale a la cancha San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro para enfrentar al Tomba. Los 11 de Rubén Darío Insúa serán Facundo Altamirano, arquero y capitán de este equipo. En el fondo, Gonzalo Luján, que jugará hoy y viajará a sumarse con la selección argentina sub-23, que tiene amistosos este fin de semana frente a México. Dos partidos, por eso dije amistosos. Vamos de nuevo, Gonzalo Luján, Johan Romaña el colombiano, Gastón Campi los centrales y por izquierda Malcolm Braida. En la mitad de la cancha va a jugar Agustín Yay con la 8 y por derecha Carlos Insaurralde, Elian Irala y Cristian Ferreira. Más adelantado, Nahuel el Perrito Barrios y el 9 será Diego Erazo, que le ganó la pulseada a Cristian Tarragona y va a ser el reemplazante de Adam Vareiro. Salen los equipos a la cancha. En el terreno de juego está el Ciclón, también el Tomba. Camiseta titular para San Lorenzo. Si me querés dar ambiente, empezamos a vivir lo que siente la gente en el Pedro Videgaín. Pantalón blanco para el elenco conducido por el poeta Rubén Darío Insúa. Camiseta alternativa para el Expreso en esta tarde bonaerense, iba a decir, no, en esta tarde capitalina, porque se juega en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Expreso vestido de blanco, los dirigidos por el Gato Oldrá. Este es el 11 titular, elegido por Daniel, el emblema del bodeguero. Cuatro modificaciones en el Tomba respecto al partido frente a Tigre. Elías Pereira va a jugar en el lateral izquierdo por Tomás Galdames, que se fue a jugar con la selección de Chile. En la mitad de la cancha, Juan Andrada ocupará el lugar de Bruno Leyes. Vicente Poggi jugará por Cejas y vuelve Hernán López Muñoz también a ocupar su lugar por Facundo Altamira. Con estas cuatro modificaciones, el equipo de Daniel Oldrá saldrá a la cancha hoy con Franco Petroli en el arco, Lucas Arce, Barrio Rasmussen y Elías Pereira. En la mitad de la cancha, Juan Andrada, Vicente Poggi, Nico Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Konechny más adelantado y el 9 con la 34, digo 9 posicionalmente hablando, será Tomás Badaloni nuevamente en el Expreso. En el banco esperan Pino, en el banco también espera Daniel Barrea y Salomón Rodríguez, los otros que pueden jugar en el mismo lugar que Tomás Badaloni. Hay varios jugadores, la cantidad de delanteros que tiene Godoy Cruz en el banco de suplentes, ya me lo vas a anunciar. Primero quiero conocer las alternativas que tiene San Lorenzo. Estos son los suplentes del Ciclón. Gastón Gómez con la 25, Nico Hernández con la 2, Carlos Sánchez con la 6, Tomás Porra con la 20, Jeremías James con la 24, Iván Tapia, el hijo del Chiqui, con la 32, Ezequiel Cerruti con la 7, Cristian Tarragona con la 9, Tobías Medina la 34, Iván Leguizamón con la 41, Francisco Perruzzi con la 50 y Perugini con la 49. Los hombres que estarán junto a Rubén Darío Insúa en el banco de suplentes de San Lorenzo de Almagro del Ciclón. Perfecto, amigo. Este es el momento para que sepamos quiénes son las alternativas, los jugadores de los que estábamos hablando hace instantes. Las alternativas que tiene a su disposición Daniel el Gato Oldrá. Estos son los suplentes del bodeguero. Vamos con los suplentes de Godoy Cruz. El arquero Roberto Ramírez. En el fondo, los defensores que acompañarán al Gato: Brian Salvarecci, está Manu Guillén también y no mucho más. El resto, volantes y delanteros. Bruno Leyes es uno de ellos, Julián Ezeiza el otro. También está Valentín Burgoa,
Facundo Altamira, Bautista Cejas, Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Daniel Barrea. Me faltó Salomón Rodríguez, ahí está, el último. Con la 19, el delantero uruguayo. Esos son los suplentes de Godoy Cruz Antonio Tomba para la tarde-noche de este día jueves. Sí, porque en breve vamos a ver cómo se empieza a oscurecer. ¿Sabes por qué me costó los suplentes de Godoy Cruz? ¿Por qué? Porque al anotarlo rápido los anoté como lo pasa la gente de prensa de Godoy Cruz. Ah, entonces el número directamente. Los pasa, sí. Claro, y quise leerlo como corresponde. Número en orden creciente, digamos. Le vamos a pedir el favor a la gente de Godoy Cruz, sí, que lo empiece a pasar. No te van a dar bola. Por no puesto, no nos van a dar bola. Pero estos son los árbitros del partido. Está a punto de arrancar el encuentro, Tusi. Sí, Andrés Gariano será el árbitro del encuentro. Los líneas Maxi del Yes. Soy Mariano Asensi, el cuarto árbitro, Pablo Jiménez. En el VAR estará Franco Asita, enseguida vamos a charlar un ratito de él. Un desastre. Y el asistente de VAR, José Carreras. Ahora sí, está todo listo. Está preparado el partido, vamos a arrancar, vamos a disfrutar de una tarde-noche espectacular de fútbol, espero, ¿no? Esperamos que vamos a vivenciar en breve. Porque Godoy Cruz es un equipo que juega realmente bien al fútbol, pero San Lorenzo es uno que tiene la necesidad de ganar, de jugar bien y ganar. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Vamos a ver quién mueve el Tomba. Dijimos con camiseta alternativa, con la de color blanco, pantalón blanco y medias blancas también. El Expreso va a jugar la pelota primero. Tomás Badaloni se la tocará a Hernán López Muñoz. Está todo listo, Tusi. ¿Qué más podemos agregar? Nada, me sorprende el marco de público en el Pedro Videgain, ¿eh? Poca gente a lo que nos tiene acostumbrado San Lorenzo de Almagro. Señoras, señores, pita Andrés Gariano. Arrancó el partido en Buenos Aires. Relata el Tomba por MDZ Radio 105.5, Lautaro Godoy. Primeros segundos del encuentro, Godoy Cruz. Con la posesión del balón, carril izquierdo, es Elías Pereira el que la tira hacia adelante. Llega el jugador de San Lorenzo, Johan Romaña. Te voy a contar un detallito de El Moreno. Tira la pelota para adelante, le queda a Erazo, que bueno, intentó hacer una que no te sale ni en el FIFA, en la PlayStation 5. No, imposible lo que quiso hacer Le Erazo. Pegó desde el córner, más o sí, menos. Sí, que lo comparan con el delantero belga, se me fue el nombre. Lukaku. Lukaku, Romelu Lukaku. Tiene estas cosas Lukaku también, ¿no? De querer inventar cuestiones raras. Le pegó desde cualquier lado del perrito barrio por adentro, le hacía seña como diciendo, pará, flaco. Recién arrancamos, ¿qué no querés? Para ¿un menos. Gol de dónde? No es para menos. Kili, primer minuto del partido. Si hoy gana el Tomba, se mete a la siguiente fase de la Copa de la Liga. Las posiciones, si lo gana, se iría a 26 puntos con 6 de diferencia sobre Defensa y Justicia. Estamos hablando de que estamos en fecha 11 de 14, pero hay enfrentamientos entre los rivales de abajo y eso le impedirían alcanzarlo al Tomba. Excelente, entonces. Que sea un triunfo y ya está. A otra cosa mariposa, dirían en el Jardín de Infantes. Totalmente, ojalá sea para Godoy Cruz la tarde hoy en la que selle la clasificación y ya pueda jugar con mayor tranquilidad las fechas que le quedan ya clasificado, pero con una salvedad, que lo marqué el partido pasado y que vuelvo a decirlo hoy. Me gustaría que Godoy Cruz no baje el ritmo más allá de que pueda llegar a clasificar, que llegue futbolísticamente de la mejor manera posible en un increscendo, si Godoy Cruz arrancó bien, después cayó. Tras la serie con el Colo-Colo. Cayó entre comillas, sí. No, sí, cayó el nivel, eso sucedió. A ver, futbolísticamente ha jugado... Sí, no mal, pero bajó el nivel que venía trayendo, sí, en los primeros partidos. Sí, sí, sí. Bajó un poco y ahora está volviendo a crecer. Sin está intentando reencontrarse con su fútbol. Exactamente. 2:15 tenemos, 0 para San Lorenzo, 0 para Godoy Cruz. Somos MDZ Radio, estamos en YouTube, por supuesto. Estamos también en el 105.5. La pelota la tiene San Lorenzo. Carril izquierdo para el Perrito Barrios. Dorsal número 10 para el Pequeñín. La tira larga hacia adelante. Llega primero Lucas Arce. El exjugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y de San Telmo la tira para el número 11. Recibe con Echni. La pierde. En la mitad del campo gana el balón San Lorenzo, que sale con Irala. Tusi. Uy, tiran la pelota hacia adelante para Erazo. Está claramente en offside. Remata, controla. Ahora sí, el jugador Petroli. ¿Viste cuando está en offside, pero tiene que dejar terminar la jugada el asistente número 2? Digo, qué fina, ¿eh? Pero era qué offside. Qué fina, de todas maneras se confió la defensa de Godoy Cruz.
dejó el hueco, muy abiertos Barrios y Rasmussen. Por suerte definió mal Erazo, porque si se revisaba, te digo que estaba al límite, ¿eh? Muy lento, que igual, muy lento, se abrió mucho, lento, sin peligro. Mal. Creo que él incluso, deduzco que él incluso supuso que estaba en offside porque le tiró una masita. Bueno, mal hecho porque Exacto. estaba muy fino, muy fino. Es lo que nunca le faltaba a Palermo, que era justamente el optimista del gol. Exacto. Si después te cobran el offside, vemos. Bueno, pero no había offside, no había VAR en la época de Palermo, ¿no? Bueno, la diferencia. Qué lindo era el fútbol de antes, mirá, me pongo nostálgico. Mirá, como vos, mi abuelo. ¿No te gusta el VAR? No, en algún momento lo vamos a ver. No. Tiene la pelota San Lorenzo, carril izquierdo, con Cristian Ferreira, el ex hombre de Newell's, que la pierde. Saca con botín derecho Lucas Arce. Pivotea bien Badaloni, y lo que le pedíamos el otro día, le cometen infracción. Pita Andrés Gariano, habrá reposición para el Tomba. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. No nos equivocábamos, te dejo en esta, dale, después te cuento. Avanza por la izquierda el Indio Fernández, lo frena Gonzalo Luján. El lateral derecho que la toca en corto para que salga por aquí Elian Mateo. Elian Mateo es Irala, el 17 que tiene el ciclón. Filtra bien el pase a la espalda del Indio Fernández. Toca la bocha para Ferreira, la tira larga hacia adelante para Erazo, que me parece está en offside, y la mete al área. Atraviesa todo lo ancho de la zona defendida por Petrol y el balón. Sin embargo, el asistente número 2, hablo del señor Mariano Asensi, indica que es offside. Habrá posición para el Tomba. Tú sí. Habilitadísimo Erazo, ¿eh? Sí. Está durmiendo en línea, que cobró este offside cuando podría haber seguido la jugada con tranquilidad porque ya tenía la pelota el futbolista de Godoy Cruz. Si terminaban algo interesante para San Lorenzo, la iban a revisar. Estaba muy habilitado. La pero iban a revisar y si en era gol, cinco lo daba. Minutos, advertencia para Godoy Cruz. Está complicado el Tomba en el fondo con las diagonales de este delantero colombiano. Del Romeo Lukaku colombiano, como le dicen. Dale. Erazo. Diego Erazo, si no me equivoco bien. Diego Erazo, exacto. Sí. Que ha tirado dos diagonales y en las dos. El bomboncito Erazo. Exacto. En las dos sorprendió a los defensores de Godoy Cruz. Mal parado en ambas los centrales del Tomba. La pelota la tiene el elenco local con el botín derecho del Perrito Barrios. Mete con todo el Indio Fernández. Le queda el balón a Arce, pero la pierde. Recupera rápido San Lorenzo y eso no me gusta. La tiene el ciclón. Carril izquierdo. De este lado hacia el otro. Cambia de frente el número 17, Elian Irala. Toca hacia atrás para que salga Johan Romaña desde el fondo. Monopoliza la posesión San Lorenzo y me da tiempo para que yo le pregunte a nuestro comentarista Juan Andrés Tusi cómo se para tácticamente el ciclón. A ver, lo que suponíamos, más allá de que por momentos intenta hacer un 4-4-1-1 San Lorenzo, un 4-4-2, generalmente es un 4-3-2-1, con dos enganches juega este equipo y con un solo hombre de punta. Después de esta te repaso los nombres. Linda bocha del Indio Fernández para Hernán López Muñoz. La tira larga hacia adelante, recibe la infracción de Insaurralde. A pesar de que se queja Agustín Yeay, hay tiro libre para el Tomba. Nos da tiempo para que termine el comentario Juan Andrés Tusi. Altamirano en el arco, cuatro en el fondo, te decía Luján, Romaña, Campi, Braida. Ahí no hay modificaciones, ¿sí? En la mitad de la cancha, Yeay juega por derecha, Insaurralde es el 5 y Elian Irala juega por izquierda. Los dos enganches recién estaban parados y se veía muy bien este esquema. Son Ferreira y Nahuel Barrios. Y el único punta Erazo. Aunque cuando retrocede el equipo, Irala se mete de doble 5 y el Perrito Barrios retrocede por izquierda. Y si no, lo hace Cristian Ferreira. Uno de los dos enganches retrocede para ocupar el puesto de carrilero por izquierda en este equipo cuando el equipo defiende. Perfecto, Tusi. Buena información la de la previa. Centro al área de Hernán López Muñoz. La busca con Echni, carril izquierdo. No le pasa al Indio. Engancha con Echni, pierna zurda para el nacido en Comodoro Rivadavia. Toca hacia atrás para Vicente Polle, que abre hacia el carril central. Toca hacia la derecha Hernán López Muñoz. Abren para que se venga Pierre Miqueas. Es Barrios el que está en la posición del lateral derecho. Intenta desbordar, tira el centro al área. Le queda la pelota Braida. La juega hacia adentro, mal San Lorenzo. Le queda revés al arco. Nada por aquí, nada por allá. Altamirano le dice que no finalmente al Tomba. Era el remate de derecha de Vicente Poggi. Sin inconvenientes el arquero del Ciclón Juan. Sí, buen remate de Poggi, error en la salida de San Lorenzo, que intenta salir jugando y yo no sé si tiene las herramientas para hacerlo. A mí me daría ¿cómo miedo? Se complica.
Tiene la pelota el Ciclón, carril izquierdo, con el jugador número 18, Cristian Ferreira, la tira larga hacia adelante, llega primero y bien. Primero y bien, algo que es muy común en Barrios. Hablo de Pierre, el capitán del Tomba. Juega Vicente Poggi en corto para Juan Andrada. El puntano abre hacia la izquierda para que reciba el Indio Fernández. El uruguayo toca hacia atrás para el número 30. Hablo de Juan Andrada. Abre hacia la derecha para el marcador central número 1, que tiene la 2 en la espalda. Pierre Barrios, ¿quiere un mate, Juan Andrés? Tú sí tengo uno para darle. Te agradezco, estoy con agüita. Ay, bueno, disculpe. Un mate no se le niega a nadie. No se le dice que no al mate. Tenés razón, te pido disculpa, pero no, bueno. No me gusta eso. Fui por el agua fresca. Avanza por la derecha el elenco de Godoy Cruz, la pierde Hernán López Muñoz. Le queda la bocha al perrito Barrios. Avanza el pequeñín. Juega bien el balón para que reciba por aquí Braida. Malcolm, que no puede avanzar, llega primero el jugador de Godoy Cruz, Pierre Barrios. Igualmente no pasa el peligro. La posesión por ahora, bueno, era de San Lorenzo, porque un pase hacia atrás fue interceptado por Badaloni. Va solo con Esni, ¿eh? 3-2, el pase hacia la derecha para que se venga Hernán López Muñoz. Del otro lado está con Esni. La para que se venga el Indio, le va a pegar al arco desde ahí. Nada por aquí, nada por allá. Interesante jugada del Tomba. Era el partido que esperábamos en la previa. Puede ser, San Lorenzo intenta ser protagonista. Todavía no se arma el encuentro, no hay ninguno que... por eso te decía, puede ser, porque recién vamos 9 minutos y no hay ninguno de los dos equipos que logre agarrar la pelota. Sí hay algo muy marcado. Cuando Godoy Cruz tiene la pelota, sus intérpretes, llámese López Muñoz, el Indio Fernández, Vicente Poggi, el mismo Badaloni, que ha intervenido en un par de ocasiones ya, Tomás Konechny, tiene muchísima confianza, siempre con criterio, la entrega en redonditas. No ha finalizado bien la jugada Godoy Cruz hasta el momento, de las pocas que ha tenido. La pelota la tiene el Ciclón, carril izquierdo para Braida, el número 21, que avanza y toca con el perrito Barrios. Lo hace pasar, lo saca a pasear al Indio, le pega al arco. Bien Vicente Poggi, trabando justo el balón. Le queda la bocha a Andrada, que mete un pelotazo largo para nadie. Llega primero el segundo marcador central de San Lorenzo. Es Gastón Campi el que toca hacia atrás para que salga su arquero desde el fondo. MDZ Radio 105.5. Y todo el equipo de Una de Más, siguiendo la campaña del Tomba. 10 minutos tenemos, 0 para el Ciclón, 0 para el Tomba. Kili Molina informa en el 105.5 del dial. Ya es viernes en Australia, donde se va a disputar la tercera fecha de la Fórmula 1. A las 22:30 comienza la primera práctica, a las 2 de la mañana será la práctica 2 de la tercera fecha de la máxima categoría del automovilismo. Qué lindo que es el deporte motor. Enseguida tengo algunas preguntas, porque ahora la tiene Rasmussen. Saca hacia la derecha. La pregunta es clara, por Colapinto. Vos sabés que a mí me encanta la F2. Así que después me decís, porque toca hacia el centro el perrito Barrios. Controla bien, con el pecho, sin inconvenientes, Carlos Insaurralde. Juega hacia atrás para uno de los colombianos del equipo. Johan Romaña avanza. Lo marca bien el Indio Fernández. Tiene que abrir hacia la derecha. Recibe Gonzalo Luján, el que se va a ir al sub-23, me dijiste, tú sí. Exacto, se va a sumar esta noche, en realidad viaja esta noche a México para jugar 2 amistosos que disputará la selección argentina. Kili tendrá bien la información, si ya lo podemos repasar, los 2 partidos que va a jugar frente a México el equipo de Javier Mascherano. Bueno, es fecha FIFA, juega la sub-23 pensando en Tokio 2000. Mira, me quedé prepandemia. Claro. En París 2024. También... Tokio 2020. Sí, que se hizo en el 2021, ¿viste? Que... Exacto, pero la marca se siguió llamando Tokio 2020, exacto. Hagamos como si no pasara nada en el mundo. El perrito Barrios con el muslo derecho juega para que se venga Malcolm Braida. Avanza el número 21, agarra la lanza, perfecto, superó a 3, tiene que chocarlo Pierre Miquel Barrios y le dice aquí no. Por aquí usted no va a pasar. La vieja y querida frase que si te toca a vos, la abrazas. Si no, la repeles. O el hombre o el no toca, la pelota, dijo Pierre Miqueas. Pasó la pelota, pero no el hombre. Ay. Hay tiro libre para San Lorenzo en 12 minutos, Tusi. Fue falta, fue falta. Pensé en primera instancia que no lo había tocado, que venía cayéndose Malcolm Braida, pero sí, con los brazos arriba, intercepta al jugador Pierre Barrios, el primer central de Godoy Cruz. 12 minutos tenemos. Somos el 105.5 del dial. Maxi De Marco en la operación técnica, Cristian Kili Molina en la central informativa. A mi lado, ustedes lo verán, amigos de YouTube, a la derecha lo tengo Juan Andrés Tusi,
¿Quién les habla? Lautaro Nicolás Godoy. Intentamos llevarle los cuatro las emociones del partido que empatan por ahora San Lorenzo y Godecruz 0-0 en 13 minutos. Le va a pegar a la pelota el jugador Cristian Ferreira. Ojo con Ferreira, que tiene goles de tiro libre con la camiseta de River, con la de Colón, con la de Newell's. Es un futbolista con una muy buena pegada, el ex River. Y me parece que por cómo se paró le va a entrar al arco. Ahí va Ferreira. Petroli, sin inconvenientes y mejor aún, sin dar rebotes. El ex hombre de Estudiantes de Río Cuarto, la bocha le cayó de golpe sobre la izquierda de su humanidad. La atenazó sin inconvenientes. Sale el tomba desde el fondo. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Argentina Sub-23 va a jugar frente a México mañana a las 23 en Mazatlán. Después jugarán el lunes a la misma hora en Puebla. Ayer se sortearon los grupos de los Juegos Olímpicos. Argentina compartirá la zona B con Marruecos, el tercer mejor equipo asiático, y Ucrania. Muy bien, interesante. Lo que nos dice Cristian Kili Molina con respecto al Sub-23, que intentará conseguir lo obtenido en Atenas 2004 y Pekín 2008. Ojalá. El oro. Mirá Messi, Kili. ¿Tenés esa información vos? ¿Has hablado con él? No, con él no. Hablé con Mascherano. Mascherano dice que ha hablado con Messi, pero la cuestión es esperarlo por varias razones. Uno tiene que ver su estado físico. La Copa América es el otro. Hay que ver también porque muchos jugadores de la selección mayor quieren estar en París. Quiere estar el Dibu, quiere estar Otamendi. De Paul también creo que dijo. De Paul también quiere estar. Es decir, muchos quieren estar en ese proceso. Y son dos nada más. Tres, perdón. Tres los futbolistas que pueden ir mayores de edad. Pero si imagínate, si se alistan todos, la prioridad es el uno, ¿no? El uno, y no me refiero al Dibu, digo, la prioridad es Messi, el Leo. Messi y María, son la prioridad la tienen ellos. Di María no lo veo. Di María dijo que no, pero ellos en la previa la tenían a esa prioridad de la que hablas vos. Claro, Di María ha reiterado que después de la Copa América nada más, la prioridad me parece que la pueden tener Messi y el Dibu. Exacto. Bueno, en caso de que Messi consiga el oro, igualaría a Mascherano como los únicos dos jugadores que, y no sé si deportistas, ese dato te lo dejo a vos, Kili, que tienen el oro olímpico en dos oportunidades. Y yo llevaría, Mascherano ganó en el 2004 y en el 2008. Yo llevaría también a Julián Álvarez. Sí, es un futbolista para llevar. ¿Por edad no le da? No, por edad no le da, pero el tema es el único título que le falta. Claro. Sí. Es verdad. Hablamos todo esto porque no pasa nada en el Pedro Videgain. La tiene San Lorenzo, un lateral recién, no mucho más. Pero hay buenas intenciones de juego. Mirá lo que hizo. Es Irala. Jay fue. Ah, no, sí, es verdad. Fue Agustín Jay. Te decía, hablamos de esto porque no pasa nada. Aunque veo buenas intenciones de ambos de jugar por abajo. Y eso a mí particularmente me gusta. Después tendrán que traducirlo en un partido con un poco más de intensidad. Y con llegadas a los arcos, por supuesto, pero hay buenas intenciones de ambos. No veo al 100 el campo de juego. Y es lógico por el temporal en Buenos Aires. Claro, y sí, es así. La celda, como le dijeron a la tormenta que azotó a Lamba. La pelota la tiene el elenco de Godecruz. Intenta atacar con Konechny. Recupera bien San Lorenzo. Carril izquierdo ahora. Avanza el perrito Barrios. 1.56 para el hombre que tiene la 10 en la espalda. Se va la pelota lateral. Será para San Lorenzo. Carril izquierdo cerca del ecuador del campo. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5. Y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. Algo que nos quedó pendiente, Tusi, es conocer la formación táctica de Godecruz, que lo conocemos, pero nunca está de más repasar. No, pero aparte ha cambiado hoy, ¿eh? El famoso 4-2-3-1 de Godecruz, hoy tiene... Pelotazo largo para Erazo, la baja dentro del área. Tiene que salir bien Petroli en muy esta, atento, ¿eh? Muy atento. Bien Petroli adelantado, esperando la posibilidad de que le lancen el balón por lo alto a la espalda de los defensores. Estuvo atento el ex arquero de River, Tusi. Sí, muy atento Petroli, que fíjate cómo está parado casi cerca del punto del entre penal. Entre el punto penal y el área chica. Es que, ¿sabes qué? Ya se avivó que San Lorenzo juega el pelotazo, más allá de lo que decía recién, de los intentos por abajo, también juega a tirarle esos pelotazos largos a Erazo y hay que estar atento. La filtran para Badaloni, no llega. Nada. El ex hombre de Tigre le queda la pelota a San Lorenzo, que sale desde el fondo. Complete la disposición táctica del expreso, amigo. Bien, te decía, ha cambiado el dibujo del Tomba hoy, que es un 4-3-1-2 hasta el momento.
Sí, un equipo distinto al que estamos acostumbrados a ver con el regreso de Hernán López Muñoz y la inclusión de Vicente Poggi en la mitad de la cancha. Franco Petroli es el arquero, Arce, Barrios, Rasmussen y Pereira en el fondo. En esos cuatro jugadores la única variante es de la defensa que habitualmente sale de memoria, es Pereira por Galdames, el resto todo igual. En la mitad de la cancha, Juan Andrade es el 5. Por derecha, en su derecha como volante interno, está Nico Fernández. Y por izquierda, misma posición, Vicente Poggi. Hernán López Muñoz es el enlace. Y arriba se mueven para todos lados, por supuesto, como referencia de área, Tomás Badaloni y Tomás Konechny. ¿Sí? Esos son los dos delanteros que tiene Godoy Cruz hoy, con un Konechny que se mueve por todo el frente y un Tomás Badaloni que, si bien sale para intentar jugar de espaldas y pivotear, es el 9, el referente de área de este equipo. La pelota la busca Godoy Cruz, carril derecho con un lateral, se le escapa después de que intentaba rebotar el jugador del Tomba. Será lateral, carril izquierdo ahora para San Lorenzo, que sale desde el fondo. MDZ Radio 105.5 te acerca al fútbol de Primera División de la República Argentina. Hay offside de Badaloni, cuando la bajaba bien, se anticipaba ante Gastón Campi, Tusi. Sí, buen intento de Badaloni, que logró peinarla, pero él estaba adelantado antes de correr hacia atrás para peinarla. Avanza el Perrito Barrios, carril izquierdo, 19 minutos, 19 segundos, marca el reloj, la intenta filtrar para que reciba por aquí su compañero Braida. Él mismo va a ser el lateral, juega hacia atrás para que se venga San Lorenzo con Irala, la mete al área, bueno, es un decir. Sin inconvenientes, toma el balón Petroli, sale desde el fondo para el Expreso. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Me gusta el partido de Irala hasta el momento, es interesante este chico de San Lorenzo. Enseguida vamos a buscar algunos datos del futbolista, que intenta y está en todos lados, ¿eh? Recién marcaba que cuando San Lorenzo sale juega por izquierda, pero a veces se cierra también para juntarse con Insaurralde y ser el doble 5 de este equipo. Juega en la bocha para Badaloni, cerca de la media luna, toca hacia atrás, la levanta López Muñoz, juega con el pecho ahora bien Romaña, despejando, son dos contrerazos, pone el cuerpo el Moreno, le tira el camión encima. Bien Romaña, dijiste. Sí, porque la controló bien con el pecho. Ah, no, está bien, pero viste cómo la revolvió para arriba. No, bueno, pero y sí. Prolijito, Romaña, ¿eh? No te sales jugando nunca, digo. No, bueno, pero... ¿Te gustó que la revolee? Me gustó cómo controló con el pecho, porque la había levantado López Muñoz, pero controló sin inconvenientes el Moreno. Ahora, el que le tiró el camión encima a Pierre Barrios fue Erazo. Sí, Erazo, sí, se enojó Barrios, porque venía Erazo corriendo sin mirar la pelota y fue directamente al choque del defensor de Godoy Cruz. Pero te marcaba lo de Romaña, sí, porque no sale jugando en una. Pumba y vamos para arriba, ¿no? La que digo siempre. ¡Salgamos! Del Sanjón de los Ciruelos para el norte, es un río huracán eso. Claro. Petroli sale desde el fondo del arquero del Tomba en 21 minutos. En slow motion el partido, sí, por ahora, sí, ¿no? Sí, sí, no pasa nada, no pasa a mayores todavía. ¿Viste cuando hay partidos que son intensos, que te mantienen, que va y de vuelta? Bueno, eso no está sucediendo ahora. Tiene que aparecer el 10. Y recién apareció, ¿viste? Pero bueno, acá viene a pedir la pelota López Muñoz. De Arce para Hernán. La levanta buscando la posición de Konechny. No llega. El número 11 presiona Arce en el carril derecho. Hernán López Muñoz termina recuperando el balón después de un mal despeje de San Lorenzo. Toca hacia atrás para Pierre Barrios. Este juega con Petroli. Sale desde el fondo para el Tomba, Tusi. Sí, fíjate cómo se va armando de a poquito el partido. Y lo que te marcaba recién, que los dos intentan controlar la pelota, pero es tanto el deseo de tener un buen manejo de pelota que, como te marcaba recién también, está lento el partido. Recibe el Indio cerca de la oreja del área, toca para Arce de taquito para el número 4, se le intentó devolver Fernández. Saca la defensa de San Lorenzo, bien en esta, pivoteando, me parece que era Ferreira para el Perrito. Tira un caño y va hacia adelante, lo sacó a bailar a Andrada. Avanza el Perrito con su metro 56. Si lo tocan va a ser infracción, le tira el camión encima al Indio. Hay un rebote dentro del área, pedían una mano. Le queda la pelota a Petroli. Saldrá desde el fondo el arquero del Expreso. La Copa de la Liga. Vivila por MDZ Radio 105.5.
Hasta el momento el perrito Barrios es el que más intenta, sí, el San Lorenzo. Reciente es el que dije pide que la pelota y encara. Y va para adelante, sí, sí, le tiró, sí, un caño bárbaro, el segundo caño que tira en el partido, en esta ocasión a Juan Andrada. El primero había sido a Lucas Arce, que toca el balón hacia el centro para Vicente Poggi. Este juega con López Muñoz, abre hacia la izquierda para... La levanta el Baba, pierde la pelota, porque llega primero Johan Romaña. El balón, cuando la tiene Romaña, va hacia adelante. Nunca mirar a un compañero y cedérsela, flaco. Jamás, te lo dije recién. Es el puntazo arriba. Empieza a hacerse dueño de la pelota Godoy Cruz, de a poquito. Hace aproximadamente 5 minutos que el Tomba controla el juego. Fíjate lo que te marcaba en la previa. La paciencia de un Godoy Cruz que no tiene apuro hoy. El que debe desesperarse con el paso del tiempo es San Lorenzo, que necesita sí o sí el triunfo si quiere llegar a tener algún tipo de aspiración para clasificarse. Filtra la bocha con Echini para Badaloni, entra al área, le pone bien el cuerpo Campi. Tiene que ir al piso el jugador de San Lorenzo. Bien Badaloni pidiendo la pelota entre los centrales, abriéndose para recibir, intentando pivotear cuando le tiran el balón. En esta consiguió un córner. ¿Qué número, Tusi? Tengo el primero para Godoy Cruz, si no me equivoco, ¿no? Coincidimos, el primero del partido, de hecho. Sí, tal cual. Le pega López Muñoz, el balón está en el aire, no llega con Edge, ni el que cabecea Braida, el remate en el rebote en la medialuna era de Juan Andrada. La pelota le queda a Godoy Cruz, el cambio de frente de Arce va en la búsqueda de López Muñoz. Carril izquierdo, le tira un caño a Gonzalo Luján, pero después se tiró sin infracción, dice el árbitro, y en esta coincido. Le tiene la pelota el perrito Barrios, carril derecho, la tira hacia adentro, círculo central para Ferreira, que con la camiseta 18 la filtra bien para el perrito, pica habilitado Erazo, pone bien el cuerpo el jugador de Godoy Cruz, Elías Pereira, sale Petroli, atenaza el balón con sus manos, le da tranquilidad a sus compañeros, el número uno, y le da todo el amor al balón. Saldrá el expreso desde el fondo. MDZ Radio, más cerca. Primera vez que veo dudar con la camiseta de Godoy Cruz, ¿no? A Franco Petroli, que salió parado, se confundió allí, no se comunicaron bien con Elías Pereira. Por suerte para Godoy Cruz, tampoco presionó y fue con tanta confianza la pelota el delantero Romaña, te iba a decir. Erazo, bueno, son los dos colombianos que tienen el equipo titular. Diego Erazo. 25 minutos, 0 para Godoy Cruz, 0 para San Lorenzo. ¿Hay algún mensajito por ahí bollando, Kili Molina? Sí, por supuesto, Juan Manuel Quiroga Suárez, saludos desde Sierra Leona. Simplemente Dani dice, vamos Tomba, hay que ganar para mantener la punta. Carlos Tibiroli dice, vamos Bodeguero. También pueden participar de la encuesta que está en la página, en nuestra cuenta de YouTube. ¿Cómo pensás que termina el partido de hoy? Gana Godoy Cruz, gana San Lorenzo, empatan, 65% para el triunfo del Tomba. Nosotros aquí estamos con ganas de gritar un gol, al menos. Sí. En 25 minutos tenemos la garganta, bueno, no seca. Vos tomás agua, tú si me rechazaste el mate, yo estoy con los amargos. No te lo rechacé, no seas malo, ya te voy a aceptar uno. Ya te voy a aceptar uno para que no te enojes. Pero tenemos la garganta seca de gol. Viste que siempre es lindo, siempre es lindo. Cielo, el color del cielo. Anaranjado. La pelota la tiene Badaloni, abre bien hacia la izquierda. Recibe con Echini, pasa como un tren de Elías Pereira, remata al arco. No llegó López Muñoz, tampoco Badaloni. ¿Viste esos remates que son débiles, pero que si le intercepta uno van a guardar? 0 para San Lorenzo, 0 para el Tomba, porque no llegó ninguno. MDZ Radio, en vivo. Casi en la misma posición del remate que dio en el palo en el partido frente a Tigre. Desde ese lugar intentó pegarle ahora con Esni. La pelota se fue lejísimo, no logró el mismo resultado. La intención fue la misma, el resultado no, está claro. El balón lo tiene el perrito Barrios, carril izquierdo del ataque sanlorencista. Avanza ahora Braida, toca con el taco, pero la pierde. De primera juega el Indio Fernández para López Muñoz, se tira. No, ahí fue falta. Recibe la infracción, pero se tira de forma despampanante, el número 10. Será tiro libre para el Tomba, carril derecho cerca del ecuador del campo. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Te decía recién hace algunos minutitos que tiene que aparecer el 10. Bueno, en estos últimos 5-8 minutos de partido, digo 8 porque estamos cerca de los 28 ya, desde los 20 ha empezado a tener más contacto con la pelota López Muñoz, y esto es interesante para Godoy Cruz.
El balón lo busca justamente López Muñoz, pero no la puede conseguir. Juega hacia atrás Irala. Tengo tiempo porque sale el ciclón desde el fondo, Tusi. Sí, te decía que coincide con esto que te marcaba reciente, que Godoy Cruz empieza a tener un poco más la pelota, a tenerla con paciencia, a salir desde el fondo como está intentándolo en este momento. Encuentra San Lorenzo. A Badaloni pivoteando y abriendo la cancha como recién, o picando hacia el fondo antes de conseguir el córner. Sí, las diagonales de Badaloni tienen que ser cerca del área... Del área y de la media luna. O hacia el área. O hacia el área. El centro. Exacto. Porque suelen ir hacia afuera y eso te aleja del arco y en consecuencia de la posibilidad de convertir. Y no es un lugar en donde se sienta cómodo el exfutbolista de Tigre. Se hizo un enriedo ahora Elías Pereira. Le regaló. Se fue jugando el ex San Lorenzo, justamente. Sí. Hizo inferiores en el ciclón, el número 21. Será tiro de esquina para el ciclón, Flaco. Sí, qué regalito, el primer tiro de esquina para San Lorenzo. Y esto a mí no me gusta porque tiene, más allá de que Godoy Cruz no le convierte en tanto para arriba, defiende bien el equipo de Daniel Oldra, pero San Lorenzo tiene jugadores altos, empezando por los dos colombianos que van bien arriba. Sí, obviamente. Uno es central y el otro es un 9. 1.87 para Erazo, 1.85 para Romaña. El balón está en el aire, controla con el pecho Braida, pero recupera bien con Echni, sale desde el fondo ahora Godoy Cruz con el contragolpe. La mete larga hacia adelante López Muñoz, no llega con Echni, la deja correr bien el Indio. Qué Fernández. Le queda la pelota a Elías Pereira, este para el Indio, que si jugara en San Lorenzo sería hombre de selección. Cambia de frente de izquierda a derecha, perfecto para que se venga Lucas Arce. El ex hombre de San Telmo va a tirar el centro al área, amaga una vez ahora, sí, el balón está en el aire, pega en los glúteos de Braida y le queda la bocha al perrito Barrios. Rebota en López Muñoz, será lateral, carril izquierdo, zona defensiva para el ciclón. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Media hora tenemos, 0-0, ¿te gusta lo que ves? Poquito, me gusta, te lo marcaba recién, que me gusta la buena intención de ambos de salir con la pelota dominada, pero hacen todo muy lento, hasta el momento. Y este partido en particular, me da la sensación de que le conviene a Godoy Cruz. ¿Sí? Primero porque tiene que bajar el ritmo, terminó muy cansado el partido frente a Tigre, y después porque el que necesita ser protagonista es San Lorenzo. Y además, ¿sabes por qué también? Porque este Godoy Cruz da la sensación de que en cualquier momento te puede hacer un gol. Ay, y hoy sí. No está haciendo. Incluso en partidos que lo hemos marcado, frente a Racing, frente a Instituto, que ha sido superado desde el juego, sí, y te convierte. Frente a Belgrano. Frente a Belgrano también, superado desde el juego y te convierte. En este partido, lo está manejando con absoluta tranquilidad y en cualquier momento te puede convertir, como pasa en partidos anteriores. Sí, comparto. Y Badaloni, el otro día volvió al gol. Es importante, es el goleador del Expreso, está lejos todavía de los goleadores del campeonato, pero tiene, si no me equivoco, ya 4 goles. 4 goles. ¿No te da la sensación de que no corre peligro el arco de Godoy Cruz hasta el momento, en 30 minutos de partido? En cambio, a mí, cada vez que ataca Godoy Cruz, veo espacios, veo tiempo. Me parece un jugador interesante Erazo, lo que ha mostrado hasta ahora me parece interesante. Sí, sin complicar, pero es picante. Hay tiro libre para que salga desde el fondo San Lorenzo en media hora. Somos MDZ Radio, somos el equipo de una de más, llevándoles a ustedes por ahora el empate parcial. 0-0 entre el Tomba y el Ciclón, informa Kili Molina, Central Informativa de la Radio. Preguntabas por Franco Colapinto, a las 20, es decir, en media hora arranca la primera práctica de la Fórmula 2. Bueno, perfecto, llego y veo la clasificación, ¿a qué hora es? Tenemos la primera práctica en media hora y en la madrugada vas a tener la clasificación. Bueno, está bien, listo. Entonces la veo mañana en diferido, no te hagas problema. El perrito Barrios, carril izquierdo. Me encanta hacer eso a mí, ¿eh? Desactivo bien. Notificaciones, historias, todo. Y al otro día me despierto como si no hubiera mañana. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? El perrito. Le tiró un pelotazo al Indio Fernández y lo fue a buscar. Como mínimo eso es amarilla para Barrios. ¿Cómo le va a tirar un pelotazo así? Totalmente, es amarilla. Es amarilla para Barrios, pero el árbitro no creo que el Indio Fernández, ¿no? le respondió verbalmente nada más, pero ni lo fue a buscar. Se mató de la risa. Que le metió un pelotazo y después le tiró un pechón. ¿Qué le pasa a Barrios? De pasada lo alcanza a tocar cuando el perrito estaba acomodando la pelota al Indio Fernández, pero nada más, era para seguir jugando. No hacía falta hacerse el guapo el perrito. Y viste, cuando no te pueden ganar por fútbol, te quieren ganar de guapo, el tema es que con su 1.56 m. Mira, fíjate cómo lo choca el Indio cuando vuelve. Apenas lo toca, no para que no saque rápido,
No le hizo nada. Lo que pasa es que el indio se quedó caliente por el caño, Eso hay que decirlo, mirá que yo soy soldado del indio. Escuchame, le puso la mano en la espalda. Sí, apenas, pero se quedó caliente por el caño. No es para tanto. De todas maneras... Era amarilla para Barrios. Totalmente, una reacción innecesaria. Le tiró un pelotazo y después lo empujó. Hay tiro libre para San Lorenzo, carril izquierdo. Le va a pegar a la pelota Ferreira. El ex hombre de Newell's, el ex Colón. Ferreira fue con Colón, con Beltrán a Colón, ¿te acordás? Sí, hicieron una dupla fantástica. Después Beltrán volvió, la rompió en River y de ahí se fue al Calcio. Exactamente. Centro al área de Ferreira. Saca con Echni, que cabecea en defensa, cabecea en ataques, en todos lados. El balón lo tiene el perrito Barrios. ¿Va a sacar él el lateral? Me pregunto si. Sí. Lo hace en corto para que intente pivotear Campi. La pisa Campi. Le tira el taconazo al perrito Barrios. Te lo dije antes. Era offside. Cantado. Sí, sí. Sí, Alma de central. ¿Quién? Era Braida, mirá. Bueno, alma de defensor. Tirar ese taco muy bonito, pero era claro el offside. Sí, sí, sí. El clarísimo. Perrito Barrios que lo mira como diciendo, ¿para qué me la da, flaco? Claro, esperá. Le baja la palma hacia abajo como diciendo... Tranquilo, así no vamos a llegar a ningún lado. Y no está llegando a ningún lado el ciclón porque está bastante relegado en la tabla de posiciones, ¿no es así, Kili? Así es, San Lorenzo suma solo 13 puntos con este empate parcial. Está a 5 de Newell's, que es el último que está entrando en los cuartos de final. Por eso te digo que lo que te decía recién, Kili, bien que... no le sirve para nada este resultado a San Lorenzo. Tiene para la nada. Bocha ahora Hernán López Muñoz, la filtra para con Echni, la pierde cuando trababa, le queda la pelota a Romaña, mirá, y adentro del área lo presionaban dos, la tira al lateral. 34 minutos, habrá reposición de manos para el Tomba, veremos si la tira al área Lucas Arce. MDZ Radio más cerca. Hacen corto el lateral para el Indio, este tira el balón al área, pega la bocha. En Campi será tiro de esquina para el Expreso. El segundo para Godoy Cruz. Tengo el segundo, ¿no? Sí, es el segundo. Sí, muy bien. Por ahí se me pasa alguno. 2-1. Los voy a empezar a anotar. Anótalo por las dudas. Por las dudas, pues. Kili, vos también. Y si pasa alguien por la, por la vereda de la radio, también. Una vez pasó el perrito Barrios. Claro, el perrito pasó un día mientras hacíamos el programa. A las 6 de la tarde pasó con, algunos meses. Con la esposa. Centro al área de Vicente Poggi, en el primer palo la busca el Indio, saca ahora de primera la bocha a la defensa de San Lorenzo, le queda al perrito, mete con todo, como si no hubiera mañana. El jugador de Godoy Cruz, creo que era Juan Andrada, Elías Pereira. Perfecto, lateral para San Lorenzo desde el fondo. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. La pelota sale desde el fondo en el carril izquierdo San Lorenzo, pero la pierde, le queda la bocha a Vicente Poggi. Juega para Hernán López Muñoz, intenta filtrar el balón para Lucas Arce. Saca desde el fondo la defensa de San Lorenzo, mete con todo Juan Andrada y infracción. Habrá reposición desde el fondo para el elenco local. Innecesaria falta. De espalda. Estaba de espalda y estaba rodeado por tres futbolistas de Godoy Cruz, el hombre de San Lorenzo. Uy, levanta la pelota el perrito Barrios, pega la pelota. Mira cómo la agarró, le robó un lateral. Lo hace rápido Barrios, juega la bocha para que Ferreira, si no me equivoco, no era Jay. Jay apareció por la izquierda, mira, me confundió. Sí. Habrá lateral para Godoy Cruz, carril derecho. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Te decía recién que me pareció innecesaria la falta de Andrada, porque Godoy Cruz tiene la chance de recuperar allí, con presión sobre los volantes de San Lorenzo, que, como te marqué en el principio del partido, no me parece que tengan tan claro el juego de salida desde el fondo por abajo. No sé si están con la confianza necesaria para hacerla, con la experiencia para hacerlo, y allí puede presionar Godoy Cruz. Pregúntale a Romaña. Baja la pelota de cabeza Erazo. Traba Elías Pereira ante Jay. Va al piso Jay. Juega la bocha para Ferreira. Me parece que está en offside. Le sale bien Petroli. Se tiene que enganchar Ferreira. Tira el centro. Hay un desvío. Y la pelota se va al córner. No va a levantar la bandera en línea número 2. Mariano Asensi. Ese es insólito. Me pareció que era offside, Bueno, veremos ahora. Estaba en posición adelantada Ferreira, Sí. Volvía al número 18. Habrá córner para San Lorenzo, Juan. Sí, otro más para San Lorenzo, el segundo, al igual que Godoy Cruz, dos córner, dos tiros de esquina para cada uno hasta el momento. Veremos quién le pega la pelota. Imagino que será Ferreira, como a lo largo de toda la noche es el dueño del balón detenido. Así es,
Finalmente, el número 18 le va a entrar. El balón está en el aire. En el primer palo la bajó Romaña. Saca la defensa del Tomba. Le queda la pelota a San Lorenzo. Carril derecho la busca Romaña en offside. Me parece, no va a levantar la bandera otra vez Magacensi. Bueno, hagamos lo que quiera. Línea centro de Romaña. Sin inconvenientes ahora. Petroli sale desde el fondo para el bodeguero. MDZ Radio en vivo. Se enojó Petroli con el línea porque estaba adelantado. No para menos, es la segunda consecutiva. Seguido, Varios errores del línea número 2, que es Mariano Sensi. El primero te lo puedo discutir, si era offside o no de Erazo. El segundo, cobró offside y estaba habilitado, y ahora dos errores seguidos. La pelota la tiene San Lorenzo, círculo central para Ferreira. A la izquierda está el perrito, para él va el balón. La tiene Barrios, controla, juega hacia el círculo central. Toca hacia atrás ahora, para Campi. Con botín izquierdo recibe el número 22. Bien, recupera con el taquito López Muñoz. Le queda la pelota a Poggi, que la tira larga para adelante. Ordinario se vuelve por momentos el partido. Sí, aburrido, aburrido, chato. Insisto, la buena intención de ambos de salir jugando con pelota dominada y demás, pero después no pasa absolutamente nada. Mirá lo que es el pelotazo de Barrios. Era buena la idea, pero pésima la ejecución. Sí, como todo, hasta el momento. Buen resumen para el primer tiempo. Buenas ideas, pésimas ejecuciones. 38 minutos y no pasa absolutamente nada en la cancha de San Lorenzo. Y si no pasa nada, vamos con Kili Molina, central informativa de la radio. En tiempo cumplido, Rafaela le sigue ganando Defensa y Justicia 2-1. Esto es por los 32avos de final de la Copa Argentina. El amigo que nos manda mensaje al 261-673-6000 nos dice, si le va bien a los equipos mendocinos en Copa Argentina, el Tomba y el Cruzado se encuentran en octavos de final. Así es, exacto. Porque tiene que jugar contra Juventud Unida, Deportivo Maipú. En caso de avanzar, jugaría contra, uno supone, Independiente. ¿Ganador de Independiente o La Ferrere? Y si gana Godoy Cruz el lunes ante San Martín de San Juan, tiene al Porvenir por delante. Exactamente. Sí. En principio puede ser. Ojalá. Tendrá que mejorar el Deportivo Maipú. ¿Eh? Sí, es verdad. Sí, porque Hoy veía al Loco Tello y decía, mirá qué buen arquero. Interesante. ¿Le estás pegando a los arqueros de Maipú? No, le estoy pegando, pero me sorprendió. Porque han atajado los dos, Reac, sí, lo han hecho, y Noce. No se ha destacado ninguno de los dos. No, aunque Noce ha tenido menos oportunidades. Muchísimas menos, 6 partidos contra 1. Claro. Sale desde el fondo Petroli, hablando de arqueros, el balón va para Rasmussen. Si gana Rafaela, jugaría contra Argentinos, me dijiste, Kili. Así es, espera Argentinos Juniors al ganador de este encuentro. La pelota la tiene Braida, Malcolm, con el botín derecho la tira larga hacia adelante. Para nadie va el balón. Cabecea Pierre Miqueas Barrios. La recibe Vicente Poggi. Controla el uruguayo. Le cometen infracción. Dice que no al árbitro. Le queda la pelota allá y la tira larga hacia adelante para Irala. Pierde la pelota. Era falta y amarilla para Andrada porque lo agarró. Falta primero lo al jugador de Godoy Cruz. No, y mirá lo que hace ahora Insúa. Tira la pelota dentro de la cancha. Sí, no le importó nada. Pero mirá lo que hace Andrada. No, y eso es amarilla. Cobró la infracción ahora. No sé quién la cobró. Y el cuarto árbitro, a lo mejor. No la vio nunca, Gariano. Se la han cobrado desde afuera. Pero no, por no algo la vio. Tiró la pelota entonces Insúa. Sí. Ahora, sí. Si ves ese camiseteo, ¿qué es? Si no lo ves. Si no lo ves, dedícate a otra cosa. Claro. Ponete un parripollo, hermano. Decir que el partido no le ha dado motivos a Gariano para complicarse. Pero en un partido más intenso, por cómo ha actuado hasta el momento el árbitro junto con su línea número 2, sobre todo. Y encima lo tiene a Zita en el VAR, que debe ser el peor árbitro de la Primera Nacional. A Zita, enseguida cuando pase esta jugada te cuento algo de Zita del fin de semana, ¿no? Hay tiro libre para San Lorenzo, le va a pegar a la pelota Cristian Ferreira, el número 18. Divide en 3 a los atacantes que intentan meterse al área, el equipo del poeta Rubén Darío Insúa. 3 en la izquierda, 1 en el centro y en la derecha Johan Romaña. Y en la derecha Diego Erazo. Le va a pegar a la pelota Ferreira, a la izquierda irá el balón. Aquí viene la pelota por el aire, la baja bien Romaña. Le queda al perrito Barrios, tira el centro al área, pega la bocha en Lucas Arce. Despeja ahora, creo que era Vicente Poggi. El que la va a buscar solo contra el mundo es Hernán López Muñoz. Llega primero el jugador. Salgan, dice Gato Oldrá. Sí, y sí, porque es necesario, Juan. Sí. El que sale ahora con un pelotazo ejecutado con su botín derecho es el capitán de San Lorenzo. Hablo del arquero Altamirano. Cabecea Arce. Con el pecho la baja Hernán López Muñoz. Le queda la pelota a Poggi. La va a tirar larga hacia adelante para Badaloni. O va a esperar que pase por derecha Arce. No, espera Cafú. Llega el número 4. El centro es malo. Y el saque de arco será para San Lorenzo. MDZ Radio 105.5. Y todo el equipo de Una de Más, siguiendo la campaña del Tomba.
Qué lástima ese centro de Arce, llegaba con mucha gente Godoy Cruz en esta. Dos hombres en el área, eran Badalón y Konechny, y por atrás llegaba el Indio Fernández muy solo. Era difícil el cambio de frente para Arce, pero con un buen centro quizás una segunda pelota le podía quedar al volante uruguayo del Tomba. Avanza por el carril izquierdo Braida, pega la pelota en la muñeca izquierda de Hernán López Muñoz, que se agarra. Sabes que te pegue a un metro de distancia. ¡Pum! Me quebré así. ¿Sí? Una vez, cuando era flaquito. Cuando era flaquito y chiquito, me pegaron un pelotazo y me quebraron la muñeca. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? Débil. Pero tenía 12 años y Valdad en ese momento. 2010, para que te sientas mal. Lo que es el partido, Kili, que nos ponemos a charlar de esto, ¿no? En séptimo fuimos al camping suizo de campamento y estaba atajando, me fisuré la muñeca. Mira vos. Lo mío fue en Cacheuta, viaje egresado de la primaria. Más o menos, séptimo grado, te digo yo. Claro, un par de años de diferencia. Sí, digo, son dos o tres nada más. Claro. Yo tengo 26, vos 29. Sí. Sale Petroli, filtra la pelota, mal. Le queda el balón al número 17, Irala, la tira larga. Ante va al piso el jugador de Godoy Cruz. Vicente Poggi, Atenas, ahora la bocha, abre hacia la derecha para Ernie. Es buenísimo. Hernán López Muñoz cambia de frente. Va a picar la pelota y le puede quedar a Badaloni. Mira vos. Por un metro no le quedó la bocha a Tomás Badaloni. Sale desde el fondo Altamirano y el Ciclón. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. Dale tú si quieres. ¿Te das cuenta? Te iba a decir eso. ¿Te das cuenta que cuando presiona Godoy Cruz tiene grandes posibilidades de recuperarla? Creo que en el segundo tiempo puede mejorar esto el Tomba. Presionar a los volantes de San Lorenzo cada vez que la agarran de espalda, y ni hablar a los centrales, que están complicadísimos cada vez que intentan salir jugando. Era falta, y no lo ve Gareano. Sobre el Indio Fernández. Le queda la pelota a Johan Romaña. Abre hacia la derecha para... Salió jugando. Sí. Salió jugando Romaña, es noticia, en dos seguidas, mirá. Fíjate si llueve, Kili, la pelota la tiene en el carril izquierdo mal con Braida. No, ya llovió ayer y espero que hoy no vuelva a llover. Avanza el número 21, por la izquierda para el Perrito, pisa el balón, atraviesa el ecuador del campo ante la marca de Arce, engancha hacia adentro, se había caído Hernán López Muñoz, se queja de una infracción, no fue nada para mí. El Perrito Barrios que se levante, dice el árbitro. Tiene la pelota Vicente Poggi, abre hacia la izquierda, círculo central, la tiene Konechny, le pasa por izquierda, Pereira toca hacia el centro. Para el Indio Fernández, Pereira, carril izquierdo, lo marca Luján desde cerca. Tiene la pelota el uruguayo, hablo de Fernández, uno de los dos uruguayos que tiene el Tomba. Andrada, para Elías Pereira, el exjugador de San Lorenzo toca en corto para que reciba el Indio Fernández. Este para Konechny, se muestra bien Ernie, era Poggi, no pudo recibir el otro Yoruba. Sale desde el fondo San Lorenzo. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. En el MotoGP la actividad va a comenzar a las 5:30, será la segunda fecha, el Gran Premio de Portugal a las 7:45, la práctica número uno de la categoría principal. La pelota la tiene Godoy Cruz, carril izquierdo, la intenta filtrar Hernán López Muñoz, 45:36 tenemos. ¿Hasta cuánto vamos, Tusi? Uno más, hasta los 46. Entonces esta es la última, posiblemente veremos si la puede capitalizar en un ataque que genere peligro San Lorenzo. Avanza por la izquierda el jugador Ferreira, cambia de frente. En el carril derecho recibe con pierna diestra el lateral en esta zona. Auro de Luján la filtra bien para Jace y la tira adentro, puede ser. Llegó primero Rasmussen, pide penal, Jace se tiró. Le tiene una película Jace para tirarse así. Esto es fútbol, muchacho, dale. Y la última la tiene el Tomba, ¿eh? ¿Se la va a dejar? Pelotazo del Indio Fernández buscando a Konechny, llega primero Romaña, bien, le pone el cuerpo Konechny, tiene que sacar la lateral el colombiano, no creo que lo autorice a jugar el árbitro que pita en este instante, el señor Andrés Gariano señala el cielo luego al círculo central e indica que es el final de los primeros 45 minutos, 0 para San Lorenzo, 0 para Godoy Cruz. ¿Cómo se retiran los equipos del terreno de juego? Perdón, Maxi, disculpas. ¿Cómo se retiran los equipos del terreno de juego? Tú sí. Cansados los dos, pero no sé de qué prácticamente. Han jugado a media máquina San Lorenzo y Godoy Cruz este primer tiempo. A ver, se corre.
está más que claro, se corre en cualquier partido de primera división, pero ha sido, viste que nombrábamos la palabra intensidad en muchas de las transmisiones, bueno, en esta ocasión no ha sido el partido intenso. No te voy a decir que esperábamos, porque son dos equipos que intentan siempre jugar con pelota dominada y demás, pero en estos primeros 45 minutos ha pasado poquísimo, te diría casi nada, sobre todo en las áreas. Se prestaron la pelota, tuvieron buenas intenciones, pero se van al descanso con un debe gigante de cara a los segundos 45 minutos. Kili Molina, central informativa de la radio. Te dejamos el aire antes de ir a la pausa, amigo. Final entonces para la Copa Argentina en Junín. Ganó Atlético Rafael a goles de Portillo y Vidal sobre Defensa y Justicia 2-1. Descontó Gastón Togni a las 20. Van a jugar en La Plata, Racing y San Martín de Bursaco. Se fueron al descanso, pendiente de la fecha 9 de la zona A de la Copa de la Liga. San Lorenzo y Godoy Cruz están empatando 0-0. Por la Primera Nacional, Talleres de Remedios de Escalada y San Martín de San Juan igualaron 0-0.
MDZ Radio 105.5 y todo el equipo de Una de Más, siguiendo la campaña del Tomba. Estamos en el entretiempo del partido correspondiente a la fecha 9, el postergado del postergado, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Godoy Cruz empata 0-0 con San Lorenzo en el Estadio Pedro Videgain, en el nuevo gasómetro, ubicado en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empata en un partido que no es tan interesante, no está tan intenso, dijo Tusi, antes de ir a la breve pausa que acabamos de tener. Sí, a ver, tranquilamente, Lauti, podríamos haber dicho que nos quedábamos descansando en este entretiempo, sí. Y que resumimos lo que ha pasado en estos primeros 45 minutos con un no pasó nada, es que no pasó pero nada. Tenemos que cumplir con el oyente, así que estamos para el comentario del entretiempo, ¿te parece? Lo presentamos de forma oficial entonces. Comenta por MDZ Radio 105.5, Juan Andrés Tucci. Lo decía recién, no pasó nada. Absolutamente nada en estos primeros 45 minutos en el Pedro Videgain. ¿A quién le conviene este partido? Estoy convencido, alguno me dirá, no, pero si Godoy Cruz tiene que ganar y clasificarse y jugar tranquilo en la recta final del torneo, de cara a la clasificación a la próxima instancia. Puede ser, si gana, se queda tranquilo Godoy Cruz ya con la clasificación en el bolsillo. Pero estoy convencido que este partido le conviene a Godoy Cruz. Tiene una seguidilla de partidos importantes, tiene que jugar el próximo lunes por Copa Argentina. Viene de terminar un partido muy exigente en donde se notó cierto cansancio en la mayoría de los jugadores del Tomba frente a Tigre en el pasado fin de semana frente al conjunto de Pipo Gorosito, que ya no lo dirige más, por supuesto, dicho sea de paso, en el Malvinas Argentinas. Por esa seguidilla de partido, por el cansancio del partido anterior, por lo que se viene, a mí me da la sensación que un punto en la cancha de San Lorenzo no está mal, pero también me da la sensación de que Godoy Cruz en cualquier momento lo puede ganar este partido si sigue dándose como hasta ahora. También lo puede perder, ojo, porque en la última jugada del partido cometió un error y una jugada muy finita que casi termina en penal, no lo fue, está claro, pero podría haber sido una situación de peligro para San Lorenzo de Almagro. Pero en este contexto me da la sensación que las cosas están sucediendo como quiere el equipo de Daniel Oldra. Es un partido lento, con buenas intenciones de ambos, tratando de controlar la pelota, pero le ha faltado acelerar a los dos, tanto a San Lorenzo como a Godoy Cruz. No aceleran, no cambian de ritmo, recuperan la pelota y se quedan en el toquecito en la mitad de la cancha, toques hacia los costados, y cuando tienen que cambiar de ritmo no lo hacen. Intentan llegar a arco contrario con pelotazos. Godoy Cruz no está acostumbrado a hacerlo y a San Lorenzo no le sale. Lo tiene Erazo solamente de punta, que cada vez que le llega la pelota decide mal. Es un delantero molesto, pero con la pelota en los pies se le complica, ¿sí? Lo de el Perrito Barrios es bueno, pero lejos del área de Godoy Cruz. Lo de Ferreira también es bueno, pero no inquieta, ¿sí? También juega lejos del arco de Franco Petroli. Y en Godoy Cruz no ha aparecido del todo Hernán López Muñoz, si bien fue de menos a más en el partido. Hago referencia a esto particularmente y me refiero a el contacto con la pelota, pero no ha influido tanto en el juego. Por eso decía que fue de menos a más. Al principio prácticamente no la tocó, después empezó a tener contacto con la pelota, pero sin influir en el juego final y mucho menos cerca del arco de Altamirano. Lo nombré Altamirano ahora, recién a Petroli, prácticamente no han tenido trabajo. Pelotas aéreas que picaron y llegaron mansas a los arcos. Un solo remate desde afuera tuvo Godoy Cruz, no recuerdo otra. Un remate de Vicente Poggi que controló tranquilamente Altamirano. Y por el lado de Petroli quizás un poco más de trabajo, pero creo yo, si hacemos un resumen de este primer tiempo, si lo hacemos minuciosamente, creo que Petroli ha tocado más la pelota con los pies que con la mano hoy. En el intento de Godoy Cruz por salir jugando. Algo así fue el primer tiempo. Esperamos, está claro, muchísimo más para el segundo. Sobre todo porque nos gusta ver emociones. Y las emociones son los goles. Y no han llegado en estos primeros 45 minutos. Veremos qué pasa en el segundo tiempo. Yo creo que van a salir ambos con los mismos 11, teniendo en cuenta, insisto, que no han corrido peligro ninguno de los dos y que van a apostar, imagino, ambos técnicos
por seguir de esta manera hasta los 10-15 del segundo, donde debería quebrarse el partido y San Lorenzo al menos hacer el intento de ir a ganarlo. Porque lo necesita, sí o sí. Godoy Cruz está más tranquilo en cuanto al resultado, pero un triunfo, insisto, como decía recién, le podría venir muy bien a un Godoy Cruz que si gana hoy se mete entre los cuatro mejores de la zona. Analizó, explicó y abre el debate también sobre por qué está empatando Godoy Cruz 0-0 con San Lorenzo el señor Juan Andrés Tusi. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. El debate está abierto, por supuesto, en todas nuestras líneas de contacto. El WhatsApp, que ahora nos va a repetir Kili Molina. El chat de YouTube también, que tiene una encuesta. ¿Cómo pensás que termine el partido de hoy? Dice la pregunta que le hacemos a todos los usuarios que nos están viendo a través de la red social audiovisual que tiene Google. Kili Molina, central informativa de la radio antes de que empiece el segundo tiempo. Nuestra vía de comunicación 261-673-6000, también estamos en Instagram a través de MDZ Radio, arroba MDZ Radio, y en Twitter, arroba MDZ-radio. Pueden encontrarnos también en el streaming que estamos haciendo a través de YouTube. Lo que le hizo Altamirano a Badaloni, ¿es para que lo vea el VAR, te pregunto? Contemos qué pasó. Hubo un pelotazo largo a espalda de los defensores, Badaloni no llegó, la pelota la tomó Altamirano y lo cuerpeó, pero mínimamente al arquero, de hecho, pidió disculpas. Le pidió después. Disculpas. Le pidió disculpas y pasó. Cuando terminó el primer tiempo, dos minutos después de esta situación, se cruzaron, se dijeron algo, y el arquero Altamirano le agarró la cara, todo lo que es la pera, la nariz, la boca, y ahí se sacó Badaloni. No se sacó, pero se enojó, que lo fue a buscar. No se sacó. Si se hubiera sacado, era tole tole seguro. Sí. Pero no pasó absolutamente nada. No lo vio nadie, solamente... ¿Y qué querés? ¿Y el árbitro del VAR? De la televisión. Y el árbitro del VAR, que no dijimos nada. Franco Cita. Ya me lo decís. Dale, ya te cuento. Arranca el segundo tiempo en el Videgain. Relata el segundo tiempo de Tomba por MDZ Radio 105.5. Lautaro Godoy. Cero para el Ciclón, cero para el Tomba, 14 segundos tenemos y ya hay una infracción. Y era amarilla para Poggi en esta, Se ha olvidado de las tarjetas el árbitro del partido, No, no he marcado absolutamente nada en mi planilla de notas. Ni amarilla, ni goles y demás. 0-0 está el partido, está sentido. El hombre de 1,56 m, decí lo que querías decir del árbitro del VAR. El árbitro del VAR es Franco Acita. Es el árbitro que dirigió al Deportivo Maipú el pasado fin de semana ante All Boys. Con una actuación desastrosa. Papelón. Para ambos, Papelón. Papelón. No le cobró un penal a Maipú, que era una mano clarísima. Y que él era estaba 3-3. Muy cerca. Estaba al lado. Y después no echó, también hay que decirlo. A Fausto Montero. A Fausto Montero, exacto. Sí. Tiro libre para San Lorenzo. Le va a pegar a la pelota Ferreira al arco. La deja picar y sale el balón. Por la derecha del arco defendido por Petroli. Piden córner, no se lo dan. De hecho, saca rápido Petroli, por las dudas. Y se va la pelota al lateral, claro. Sacó rápido, pero mal, flaco. Sí, mal, se apuró Petroli en esta. Estaba muy solo, de hecho, aunque hubiese llegado la pelota, era córner, me parece. Rosa en un hombre de la barrera. Lo que reclamaba Ferreira. Te decía que el pelotazo fue malo. Y además, si lo recibía López Muñoz, también estaba muy solo para... encarar esa contra que pretendía tener Godoy Cruz. Le voy a pedir un favor a Kili. Kili, ¿habrán compartido plantel o algo por el estilo? Yo también lo pensé cuando iba a ejecutar. ¿Y Petroli? ¿Y Petroli? También lo pensé. Pensé en los años de cada uno. 25 creo que tiene Petroli. Y por ahí debe andar Ferreira también, Kili. Exacto. A ver, veamos. La pelota la tiene Godoy Cruz. Carril izquierdo, Rasmussen. Mirá, Maga salir con un bombazo. Toca bien para Elías Pereira, que la hace rebotar. Pega el balón en el jugador de San Lorenzo. Será lateral. Carril izquierdo para el Tomba, cerca del Gato Aldrá. MDZ Radio, primero y mejor. Lo va a hacer Pereira.
juega hacia atrás con Echni, el balón lo levanta Pereira para Hernán López Muñoz, impreciso el pase, no pasa nada, le dice, puede pasar, la recupera Vicente Poggi, se frena el número 25, toca hacia atrás para Cafuarse, este juega en corto para que reciba López Muñoz, va a levantar el balón, lo marca de cerca el jugador Insaurralde, se frena ahora López Muñoz, se queja de haber recibido un codazo del número 19 San Lorencista, será tiro libre para el Expreso Tusi. Sí, lo toca con la mano, no fue intencional, en el braceo lo alcanza a rozar nada más Insaurralde. Apenitas, la fabricó Hernán López Muñoz, más allá, insisto, que hay contacto. La fabricó, sí. Petrolli y Ferreira se llevan un año de diferencia, hicieron las inferiores en River y se fueron casi en la misma época. En 2022 se fue Ferreira a Colón y en 2023 Petrolli a Estudiantes de Río Cuarto. Y tienen que haber jugado juntos. Seguramente en la reserva, seguro. Compartieron plantel, eso sí, pero en la reserva deben haber jugado seguramente. Exacto, y otros, dale. Centro al área del Indio Fernández, saca con la cabeza el jugador Gonzalo Luján. La pelota le queda al elenco de Godoy Cruz, Elías Pereira, el que la tira larga hacia adelante, pega en la humanidad de un hombre del ciclón. Será tiro de esquina para San Lorenzo. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. Tercer tiro de esquina para Godoy Cruz. Le va a pegar Erni. López Muñoz con pierna izquierda. El balón está en el aire. Atravesó todo el primer palo. Mira, no le empujó nadie. Saca la defensa de San Lorenzo. Le queda la pelota al ciclón que va a buscar el contragolpe. Ahora carril central para el número 18 Ferreira, que gira perfecto. La filtra tremendamente bien para Erazo. Este abre hacia la izquierda para que se venga por acá Irala. Toca hacia atrás para el perrito Barrios, que cambia de frente de izquierda a derecha. En la posición del antiguo Win. El 11 por derecha. Recibe a Agustín Yay. Es un lateral devenido en volante en esta noche. Toca para Luján, la tira larga hacia adelante, pero pega en él el balón. Será reposición para el tomba carril izquierdo de la defensa. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. ¿Qué te parece, Tusi? ¿Cuatro minutos? ¿Ves lo mismo que en la primera etapa? Sí, totalmente. Totalmente lo mismo. Me pareció interesante el arranque de López Muñoz, más tirado al medio quizás, en una de las jugadas que tuvo el Cruz en este comienzo de partido, pero poquito por ahora. Insisto, para mí van a arrancar 15, 20 minutos. San Lorenzo tiene que apretar el acelerador. Y lo necesita. Y a partir de eso, ¿por qué lo nombro a San Lorenzo? Porque Godoy Cruz me parece que está cómodo. ¿Y sí? Godoy Cruz está cómodo. Está llevando adelante un partido difícil en condición de visitante. Está consiguiendo un buen empate. Tiene tiempo de sobra para conseguir una victoria que le permita clasificarse. Juega la pelota por la derecha, Arce buscando el apoyo y tira el centro al área, el segundo palo, sale bien, sin inconvenientes. Altamirano, capitán de San Lorenzo, el reemplazante del antiguo capitán que era Augusto Batalla. La pelota a su largo buscando Erazo, aguanta bien, gira bien, pero se la da mal a Ferreira, que intentaba picar a espalda de los defensores. Sale el tomba ahora en el carril izquierdo con el Indio Fernández. MDZ Radio más cerca. La pelota la tiene el Indio, comete infracción, dice el árbitro, coincido con él. Habrá tiro libre para San Lorenzo en el círculo central, Tusi. Fíjate, me llama mucho la atención la propuesta de San Lorenzo para esta noche. Tiene que ganar el ciclón, es un grande de la Argentina. Por eso yo, cuando elogian muchas veces el trabajo de Rubén Darío Insúa, yo entiendo que no tiene el mejor plantel, eso está claro, te dejo en esta. Dale. Avanza Ferreira, carril izquierdo, lo marca Rasmussen, desborda el número 18, toca hacia atrás para el perrito Barrios, cerca está Vicente Poggi, la tira larga hacia adelante para Ferreira en offside, pero dice que no, que esperemos. El asistente número 1 del Yeso, centro al área de Petrolli, la controla sin problemas el ex arquero de Estudiantes de Río Cuarto, que le dice, juega para adelante. No sé a cuál de todos sus compañeros, flaco. Sí, te decía recién, para completar la idea, que me llama mucho la atención que San Lorenzo recién tiró un pelotazo y estaban solos adelante los dos delanteros. Creo que llegaba el perrito Barrios también con Erazo y el resto no se asomaba, no aparecían en el plano, directamente. San Lorenzo tiene que ir a buscar el resultado. ¿Y por qué te marcaba esto? Porque le conviene a Godoy Cruz que San Lorenzo salga para tener más espacios.
Lateral para el Tomba, 7 minutos, 5 segundos, marca el cronómetro. La bocha la tiene el Indio Fernández, que controla mal. Por eso recupera ahora San Lorenzo, derechazo de Irala, largo y hacia adelante. Como toda la noche, buscando la humanidad de Erazo. Impreciso cuando sale desde el fondo con pelotazo San Lorenzo. Por eso tiene la pelota Godoy Cruz, con el botín izquierdo de Konechny. Este la tira larga hacia adelante, la pierde también. Hablando de imprecisiones, la meten larga a los jugadores de San Lorenzo. Pega en la mano de un jugador del bodeguero. Habrá tiro libre para que salga desde el fondo el expreso. Pelotazo largo jugado para Erazo. Está habilitado. Pica entre los centrales. Remata al arco. Ay, 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 ay. Perdón, Maxi. Definió alto, lejos del arco defendido por Petroli. A mí, a priori, la jugada rápido del tiro libre me parece que estaba habilitado. Está adelantado, ¿eh? Adelantado, por un pasito. Y sin la repe, ¿qué me decías? Sin la repe te decía que estaba habilitado, olvídate. Pudimos ver la repetición y está un pasito. Lo que pasa es justo retrocede, bueno, para igual, meterse en los centrales. Bien del yeso que lo cobró, ¿eh? Pero viene el juez de línea número uno. Estaba adelantado el delantero. Igual definió. ¿Como quién? Como un amigo que jugaba en la Asociación Atlética Luján de Cuyo. Ah, mirá vos. Lo conocías vos. Zurdazo, me han hablado de él. Yo no veía fútbol, era un burrete. Pelotazo de Petroli. La recupera el elenco de San Lorenzo. Carril izquierdo. No te vas a enojar ahora. Está loco. Traba Vicente Pozzi. Mete con todo el jugador Malcolm Braida. Gana bien el jugador de Godoy Cruz. La toca hacia adentro para Ernie. Llega. Perfecto, anticipándose el perrito Barrios. ¿Por qué no tiró el centro Pozzi? Estaba bien el pase de Hernán López Muñoz, pero se demoró Pozzi. Y cuando recibió Hernán López Muñoz, demoró también él en controlar y poner el cuerpo para cubrir la pelota. Ahí se lo va a recriminar Hernán López Muñoz a Vicente Pozzi, porque se demoró. Me parece que estaba en una buena posición para darle continuidad a la jugada. Ahora, me quedé pensando. Mirá los hinchas de San Lorenzo, no lo pueden los creer. Los muchachos, dos purretes también hoy, sí. Ahí, hablando de... ¿Cuántos partidos de San Lorenzo habrán visto esos muchachos y lo que están viendo esta noche? Me quedé pensando en lo mal que definió Erazo. Sos 9, sí, sí. Tenés una que te vas mano a mano con el arquero, pones, ganás bien la posición. Estaba solo, ¿eh? O sea, tiró, ya le había ganado la posición y la tiró a cualquier lado. Aparte, puso mal el pie, estaba mal parado, todo mal hizo Erazo, ¿eh? Abre hacia la izquierda Rasmussen, buscando a Elías Pereira. El ex San Lorenzo toca para Konechny, que controla, pero recibe el anticipo de Luján, que tira la pelota al lateral sin querer, porque se le terminó escapando finalmente. Habrá lateral para Godoy Cruz. Elías Pereira lo hace, buscando a Hernán López Muñoz. Pone bien el cuerpo, el enganche que tiene el expreso. La tira hacia el lateral, el colombiano Romaña, de lateral en lateral. Esto es un síntoma de que el partido es malo. En 10 minutos, 0 para el Ciclón, 0 para el Bodeguero. La Copa de la Liga. Vivila por MDZ Radio 105.5. ¿Qué debe saber el hincha del fútbol? Kili Molina, central informativa de MDZ Radio. Racing San Martín de Bursaco por la Copa Argentina arranca a las 20:15. Se demoró un poquito el arranque del encuentro. Recordamos, Atlético Rafaela eliminó a Defensa y Justicia. Le ganó 2-1 en Junín. Muy bien, va con Argentinos entonces. Mira la crema. Mira vos. Se aprovechó del último finalista porque había perdido con Estudiantes en diciembre pasado. Exactamente. Final también del amistoso internacional. 2 goles de Mateo Retegui para la victoria de Italia sobre Venezuela 2-1. Míralo, Mateo. La pelota la tiene López Muñoz cerca de la media luna. El remate con botín izquierdo se va desviado. Ni cerca ni lejos del travesaño defendido por Altamirano. Habrá salida desde el fondo para el Ciclón. MDZ Radio, primero y mejor. Mirá con lo que me entusiasmo, ¿no? Sí, mirá. Más lejos que cerca, te iba a decir. Por lo menos remató, ¿viste? Yo dije sí, eso. Por lo menos se animó. Claro, por lo menos le pegó al arco, Godoy Cruz. Creo que ese es el segundo remate del Tomba en lo que va del partido. El primero de Pozzi en los primeros 45. Y hablando de primero, se viene la primera modificación en San Lorenzo de Almagro. Arranca la danza de sustituciones. Enseguida vamos a presentarla. Tenemos tiempo para que Kili Molina nos diga qué pasó hoy con la fase clasificatoria de la Copa Continental de la UEFA. Sí. De la Eurocopa. De la Eurocopa, ahí está. No me salía. Georgia le ganó a Luxemburgo 2-0. Grecia goleó a Kazajistán 5-0. Polonia 5-1 a Estonia. Gales le ganó 4-1 a Finlandia, Islandia 4-1 a Israel,
Ucrania 2-1 a Bosnia. En este fin de semana también habrá amistosos internacionales. Mañana Noruega, República Checa, Albania, Chile, Países Bajos, Escocia. En Chile debuta Gareca. Bien, el Tigre. Y va a estar Galdames ahí, el jugador de Godoy Cruz. Así que fue convocado es. Y por eso no está presente hoy. Países Bajos, Escocia, Rumania, Irlanda del Norte, España, Colombia, Argelia, Bolivia, Argentina, El Salvador a las 21 y Perú, Nicaragua. Tiene la pelota el Indio Fernández, ya está, me gusta. Avanza el jugador uruguayo por el carril derecho, cerca del círculo central. Toca la pelota hacia atrás para Poggi, este se la devuelve bien de Yoruba a Yoruba. Abren hacia la derecha para Arce, este para Poggi. Ralentiza las acciones en este instante el jugador de Godecruz. Bien, buen pase para López Muñoz. Aprovechó que salió Romaña, abre hacia la izquierda para Konechny y va a tirar el centro al área. Mirá vos, estaba en offside. Sí, el sí, comodorense. Sí. Se iba, y si no, iba a ser saque de arco para San Lorenzo porque no pudo tirar el centro. Pero me gustó esta, flaco. Sí, me gustó. Buen intento de Godecruz, que la manejó con paciencia. Salió muy mal a Romaña intentando anticipar a Hernán López Muñoz. De todas maneras, se metió justo. En posición adelantada con Esni. Tiene la pelota Hernán López Muñoz en tres cuartos de cancha. Va a intentar filtrarla para Badalón y se la robaron bien. Lo absorbieron entre tres jugadores de San Lorenzo. Ahora el que sale es Braida. Malcom, perfecto. Pasa entre dos, pasa entre tres, pasa al y cuarto. Va a perder. Pero la tira demasiado larga. Comete una infracción, dice que no el árbitro. Igualmente le queda la bocha al Indio Fernández. Este toca para Konechny. Bien de primera para el Indio. Se tira ahora. Le pone la manito en la espalda y se tiró al uruguayo. Falta de infracción en infracción en este trámite, momento del partido. Solo está en el carril izquierdo el jugador de San Lorenzo. Se va a venir por este sector, tira al centro al área, al segundo palo, la busca Leguizamón. No llega el defensor de Godoy Cruz. Va a intentar tirar el centro, el recién ingresado, ya me decís quién salió. Tocó para Irala, que aparece en el carril derecho, pega en la cabeza de Pereira, en el rostro del exjugador de San Lorenzo. Habrá córner. Tiro de esquina para el Ciclón. El tercero, Lauti. Dos cosas te dije recién, una en el entretiempo. Primero, que el partido se iba a quebrar más o menos a los 15 minutos, que iba a empezar a pasar algo allí cuando empiece a hacer modificaciones San Lorenzo. Las hizo en el minuto 13. Ahora va a cambiar el partido, porque las dos modificaciones tienen que ver con lo que te marcaba recién. No tenía peso ofensivo San Lorenzo. Ingresaron Leguizamón y Tarragona. Salió Erazo, el delantero, el único que tenía San Lorenzo, pero salió también Agustín Yay. Y ya cambia la cosa, San Lorenzo va a buscarlo a partir de este momento. Y lo va a buscar a través de un tiro de esquina, carril derecho. El que acomoda es el ex hombre de River, Cristian Ferreira. Le va a pegar con el botín diestro, el balón está en el aire, mal córner. En el aire, pero por abajo fue. Una masita. Se le fue a Despeja Ferreira. La pelota el jugador Badaloni. Controló Ferreira y se le fue al lateral. Será salida de manos. Carril izquierdo para Elías Pereira y el tomba. La Copa de la Liga. Vivila por MDZ Radio 105.5. No puede creer Ferreira lo que hizo, pero se le fue a él. Sí, es así. La tocó estando adentro y la pelota picó y salió. Te decía, te repito los cambios. Ingresaron Tarragona y Leguizamón, dos delanteros en San Lorenzo. Salió Erazo, de un partido flojísimo para mí, y salió Agustín Yay. Esta salida me sorprende, porque había hecho un buen partido por derecha el chico de San Lorenzo. ¿Qué significa esto? Que San Lorenzo va a buscarlo. ¿Qué significa también? Que hay más espacios para Godoy Cruz. Exactamente. Y los intenta aprovechar ahora en el carril derecho el Indio Fernández. La tira larga por detrás de Braida. Le pone bien el cuerpo el número 21 del Ciclón. Y ahora despeja para el Perrito Barrios. Lo marca Andrada. Ha sido un problema para el Baba esta situación toda la noche. Por suerte llegó el jugador de Godoy Cruz a recuperar el balón. En el contragolpe es impreciso el tomba, por eso Campi la tira al lateral. Será saque de manos, posición ofensiva para el Expreso. MDZ Radio más cerca. Qué difícil es ver el fútbol argentino y ver lo que hizo Campi. A ver, aprovecho para comentarte, la jugada terminó. Se fue saque de arco para San Lorenzo. Te decía, ver un futbolista que ha jugado en Racing, en San Lorenzo, en los clubes más grandes de la Argentina, un central que le rebotó la pelota como le rebotó en la de recién a Campi, porque vos dijiste la tiró al lateral. Yo creo que la paró tan mal que se fue estando aproximadamente a 10 metros, porque estaba solo para pararla. Sí. O la tiró al lateral estando absolutamente solo después de un pase
muy débil de Hernán López Muñoz. Pero tiene estas cosas el fútbol argentino que dan cuenta de que está pasando un momento difícil, ¿no? Sobre todo algunos clubes, como es el caso de San Lorenzo, que están lejos de los grandes momentos de su historia. Lo decía Gonza recién en el pequeño programa de Una de Más que tuvimos hoy. Para jugar pequeño bien, por el breve, porque es grandísimo. Sí, además, obviamente, ¿no? porque duró media duró hora nada más. Para ser el mejor tenés que jugar con los mejores. Sí. Él lo decía en base a la selección argentina que juega a los amistosos. Ya nos va a contar cuándo, dónde y contra quién, Kili. Pero en Primera División y en la Primera Nacional pasa lo mismo. Si vos tenés 28 equipos en Primera División, no jugás contra los mejores. Si tenés 36 equipos en la Segunda División del fútbol argentino, no jugás contra los mejores. Y no. Entonces, el nivel es paupérrimo porque nivelás para abajo todo el tiempo. Sí, sí, hay algunos destellos, hay algunas excepciones. Hay algún unicornio como el River de Gallardo en la década pasada. O este mismo Godoy Cruz. Exacto. Pero lo que es el fútbol argentino, este Godoy Cruz es oro en polvo, es el oro... El desafío va a ser mantenerlo en el tiempo cuando se vaya López Muñoz. No lo puedes mantener. Cuando se vaya con Edge. Bueno, pero River lo hizo. Y ahí está. Por eso decía que River era un unicornio. Porque se le iban los jugadores y más allá de la billetera, Gallardo conseguía mantener el mismo nivel futbolístico y el mismo estilo. Nivel porque jugaba bien y estilo porque jugaba con una forma que representaba a la institución y que todos sabíamos a qué jugaba River. No me hagas hablar de River, que después me tildan de gallina, me dicen cosas. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, tal cual. 18 minutos 30 y yo no soy gallina, pero está bien elogiar a un proceso que enalteció al fútbol argentino. Sin dudas. Pelotazo largo de la defensa de San Lorenzo, 18 minutos tenemos. Si hablamos de esto es porque en el medio no ha sucedido nada. Se prestaban la pelota de un lado a otro, de lateral a lateral. Acá la pelota la tiene Pollo. Y mira hacia los costados y no tiene nadie. Toca hacia la derecha para Arce. Cafú juega para Andrada. El Baba toca de primera para López Muñoz. Esta es buena, ¿eh? Hay dos contra uno en el carril izquierdo. Le va a pegar al arco el Indio. Se apuró el Indio, ¿eh? En esta oportunidad. Se apuró. Fernández es un jugador que por lo general toma buenas decisiones. No, estaban dos contra uno, se demoró, permitió el retroceso de volantes de San Lorenzo y uno de ellos, que retrocedió, logró tapar el remate. Habrá lateral para el Tomba, carril izquierdo, Elías Pereira será el encargado de ejecutar esto con las manos. Toca para Konechny el balón, este controla en uno, dos, tres tiempos, quiere jugar hacia atrás, pero va al piso. Muy bien el número 17, Elian Irala, será lateral para el Tomba en el mismo sector. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. Suscríbete, déjanos tu comentario, también ponele me gusta al video. Somos MDZ Radio, somos el equipo de Una de Más. Estamos en 20 minutos. Cero para San Lorenzo, cero para Godoy Cruz. Con la cabeza a la busca Fede Rasmus, en el exhombre de Sarmiento, nacido en General Dorrego, provincia de Buenos Aires. La tira lateral. Y esto nos da tiempo para preguntarle justamente a Kili Molina si tenemos algún mensajito dando vueltas por ahí. Sí, Cami Suárez está saludando, también Gabriela, todos ellos a través del 2616736000. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho. En 21 minutos casi hay tiro libre para San Lorenzo por una infracción de Rasmussen, amigo. Sí, me pareció que pecó de imprudente Rasmussen porque le regala una pelota parada a un San Lorenzo que no genera absolutamente nada, pero también sabemos que con las pelotas paradas puede pasar cualquier cosa. La tirás al área y andás a ver en quién no rebota y puede entrar en el arco, en este caso de Petroli. Tantos entrenadores y jugadores han hecho carrera con pelota parada, ¿no? Totalmente. Miralo a Funes Mori. Innecesaria. Hasta una Copa América fue. Sí. Te decía, innecesaria porque le regalas esta pelota parada a San Lorenzo, que a pesar del ingreso de dos delanteros todavía no logra llegar con pelota en movimiento al arco de Godoy Cruz. Ferreira ejecuta el tiro libre, la peinan en el segundo palo, Tarragó el gol. ¡Gol! No, en offside. Bueno, pide el VAR. Inmediatamente pide el VAR y en línea número uno, Maximiliano del Yeso, que hoy no se ha equivocado en toda la noche, le explica por qué está adelantado. Perfecto, entonces veremos, aguardaremos si estaba en offside o no. Antes de la repe, ¿vos cómo lo viste? Tú sí. Y te digo que está habilitado. Y ahora con la repe. Habilitado. Sí.
Me parece que lo habilitan los piecitos de él, que está en el primer palo, que si no me equivoco es con Esni. Me parece que está habilitado. Kili Molina, ¿cómo la vio usted, amigo, Central Informativa de la Radio? Me parece que está habilitado, me parece. ¿Y qué te decía? ¿Y qué te decía de la pelota parada? No ha hecho nada. Nada, absolutamente nada San Lorenzo para estar ganando este partido y es muy probable que se ponga en ventaja a partir de esta jugada. Un centro al área que peinan en el primer palo y Tarragona ingresa por el segundo. Fíjate, a ver, ¿Tarragona es el de adelante o el de atrás? El de atrás, el primero es Romagna, está habilitado, a Tarragona. Está habilitado por los pies de el que está adelante, Godecruz, que claro. Si no me equivoco es con Esni. Para mí está habilitado, espero equivocarme. Pero me parece que está habilitado el hombre de San Lorenzo que termina marcando lo que podría llegar a ser el primer tanto del partido. Kili, ¿usted qué dice? ¿Lo mismo entonces después de ver la repe? Me parece que está habilitado, sí. Tomando en cuenta los pies del futbolista, fíjate, de los que están dentro del área, el segundo futbolista de Godecruz que está en el trayecto de la pelota, fíjate. El, insisto, para mí es con Esni, pero no logro divisarlo muy bien de acá. Sí, es con Esni. Es con Esni. Para mí habilitan los pies de con Esni, que si trazas una línea con el hombro de Tarragona, que es el que estaba más adelantado, que es el que termina, digo, es la parte del cuerpo más adelantada, los hombros, sí. Me parece que están habilitando los pies del futbolista. Yo creo que es gol y que lo que confunde a Del Yeso, el asistente número uno, es que adelante de Tarragona está el Moreno Romagna. Sí, y él, creo que Romagna está en offside, pero el que termina empujándola bien es el exjugador de Independiente Rivadavia, Vélez, Patronato, entre tantos equipos. Hablan los protagonistas con el árbitro del partido, con Andrés Gariano, Tarragona con el asistente número uno, Pierre Barrios, que ¿qué le decís ahí al árbitro? Y nada, tenés que esperar que te diga tu amigo Franco Acita, qué es lo que sucedió. Termine como termine esta decisión del árbitro. Lo que pasa es que no se ve bien. Mira la rodilla ahora. Mira los pies de Conesmo. Sí, a mí me parece que está habilitado. Sí, vamos a ver qué deciden. Pero, insisto, innecesaria falta de Rasmussen, lejos del arco, con el futbolista de espalda. Se apuró en intentar voltear a Leguizamón. Y en las pelotas paradas puede pasar esto. Y viste que cuando... No hizo nada de mérito San Lorenzo para llegar al gol. Y a través de un centro puede ponerse en ventaja. Insisto, el primer error aquí es de el futbolista, el segundo central que tiene... Que le soluciona la vida al delantero porque está de espalda, comete una infracción. De Rasmussen, ¿no? Sí, obvio. A Rasmussen me estoy refiriendo. Bueno, veremos qué determinando los colegiados del partido. Creemos que va a ser gol de San Lorenzo, creemos que va a ser gol de Tarragona por la repetición que le hemos visto 4 o 5 veces. Aguardamos la decisión de Franco Acita, el árbitro del VAR, el que está en Ezeiza, mirando todas las cámaras junto a su asistente José Carreras. Estamos esperando justamente para ver qué decisión terminan los colegiados. Están trazando las líneas, como se dice en estos casos. Hablan Romagna con el árbitro. Se acerca también el jugador Pierre Miqueas Barrios, el capitán de Godecruz, para intentar convencer de cierta forma a Andrés Gariano. El tema es que Gariano no tiene nada que ver en esto. No tiene nada que hacer Gariano. Porque los que trazan las líneas son los muchachos que están, ¿a cuánto? A 20, 30 kilómetros más o menos, sí, de la cancha de San Lorenzo, porque están en el predio Andrés Lionel Messi, ubicado en la localidad de Ezeiza. La cancha de San Lorenzo queda en el sur de Lamba, claro, en el Bajo Flores. 25 minutos tenemos. ¿En qué? ¿Hace cuánto fue el gol más o menos? ¿3 minutos, Kili? Sí, yo creo, sí, sí. Sí, yo creo que 2 o 3 minutos por lo menos, ¿no? ¿Y el otro día cuánto esperaron? 5 mínimo. ¿Se habrá caído de nuevo el sistema? No creo. Le están informando, me parece, a Gariano, que se toma el auricular. Es el árbitro Acita el que le habla. Señoras, señores, ¡gol de San Lorenzo! Gol de Cristian Tarragona, el número 9, el ex hombre de Independiente Rivadavia, se abraza con sus compañeros con delay. Como si fuera un móvil televisivo, Tarragona festeja 4 minutos después, a los 26 minutos, el ex jugador de Patronato dice que San Lorenzo le gana 1-0 al Tomba. Otro golazo por MDZ Radio, 105.5. Toda de Federico Rasmussen. Lo dije recién y lo repito. Innecesaria falta para un equipo que no tiene ideas,
que puso delanteros para ver si por arriba podía hacer algo de lo que no estaba haciendo por abajo, que era incomodar al arco de Petroli. Le facilitó las cosas Rasmussen a partir de una falta cuando el jugador no tenía absolutas chances de seguir avanzando en el juego. Estaba de espaldas, lejos del arco de Petroli. Y encima le facilitas las cosas a un equipo que tiene un buen ejecutor de pelotas paradas como Cristian Ferreira. De esta manera se pone en ventaja entonces el Ciclón y lo gana 1-0 en 25, ya 27 de esta segunda parte. Segundo gol de Cristian Tarragona con la camiseta de San Lorenzo. Está mal parado Godoy Cruz, tiran la bocha larga hacia adelante, desesperados los jugadores del Tomba protestándole al árbitro del partido. Es que insólito lo que acaba desesperados, de pasar. Se la pasó el jugador Braida al arquero Altamirano, llegaba Badaloni a interceptar el balón y se tiró al piso Altamirano y la agarró con la mano. Es insólito. Fue lo pase que acaba al arquero de pasar. Y desesperados, Muchachos. Los jugadores de Godoy Cruz van ahora a protestarle al árbitro Andrés Gariano. Es un papelón que no cobre esto y ahora va a empezar a amonestar. Amarilla a Petroli. Lo que acaba de pasar es tan insólito como lo que ocurrió en la cancha de Gimnasia de La Plata, ¿se acuerdan? El offside de corner que cobraron, yo creo que es algo similar. En línea, en la repetición, se ve que está mirando la jugada también, ni interfiere los líneas, absolutamente pintados. Hay un pase atrás de un futbolista de San Lorenzo al arquero. De Braida. Que como se ve complicado, se tira al piso y la agarra con la mano. Cuando era indirecto para Godoy Cruz. Una locura lo que no ve el árbitro. Están distraídos. Son creo muy que flojos. Lo que considera el árbitro erróneamente, pero lo que considera es que no era pase. Pero ¿cómo no va a ser pase? Sí, mirá lo que hace el futbolista de San Lorenzo. Tenemos la posibilidad de ver la repetición con ahora. Pase. Y mirá, se tira papelonesco lo de Altamirano. No, pues se tira buscando el indirecto sabiendo... Que podía llegar Badaloni. Que llegaba Badaloni. Si el arquero va con los pies, llega Badaloni y lo anticipa y puede definir para el empate. De terror. Es el un papelón lo que no acaba de cobrar. Y acá no hay intención de perjudicar a Godoy Cruz. No, eso es porque son malos. Son mediocre. Está desconcentrado. Si no, es imposible no ver lo que acaba de ocurrir. Gariano es un árbitro que debería estar dirigiendo en una primera nacional. Lo que pasa es que tenés 14 árbitros, puede tener 14 partidos por fecha. Exacto. Y los 14 no están al nivel, lo que hablábamos la otra vez con Bracena. Exactamente. No está al nivel, hermano. Se viene Altamira a la cancha, el que sale es Poggi. Y se viene también Bruno Leyes. No vi quién salió, pero me parece que es Juan Andrada, ¿no? Ya lo confirmamos en instantes. Ahí lo vamos a confirmar. Lo cierto es que. No te vuelvas loco. Bruno Leyes y Facundo Altamira están en la cancha para tratar de revertir esta situación en el Bajo Flores. Ya enseguida confirmamos quién. ¿Quién fue el otro jugador que se retiró? O si lo tenés vos, Kili, nos lo podés comentar, no hay problema. Es Andrada, ya no lo veo no en está, el campo de juego. No está, y entró Leyes aparte, no está. Exacto. La pelota la tiene Godoy Cruz, que sale desde el fondo con un pase filtrado para el Indio Fernández, que la pierde. Está descolocado, no está en partido Godoy Cruz a nivel psicológico después del error garrafal del árbitro recién. Le cobran falta a Hernán López Muñoz, que podría ser amonestado tranquilamente. Tiene que volver al partido el Tomba, debe concentrarse. Debe meterse en juego porque está en partido, está nada más que un gol. 30 minutos, gana el Ciclón 1-0. Suscríbete al canal de YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. Queda enganchado en el gol con Echni, me he quedado pensando en que sale la defensa menos el comodorense. Sí, en realidad retroceden todos, pero el que retrocede un poquito más que el resto es con Echni. Exacto. Es una jugada muy fina. No creo que haya error del futbolista de Godoy Cruz en quedarse enganchado. Hay una situación, recién dijiste que Godoy Cruz no debe quedarse con el error del árbitro que lo descolocó, y también lo descolocó el gol al Expreso. Insisto. Fueron dos cachetadas seguidas. El gol y ese error del árbitro que podría haber marcado un tiro libre totalmente peligroso para Godoy Cruz. El tema es que tiene que volver al partido rápidamente Godoy Cruz porque está jugando con un rival que le cuesta todo muchísimo. Y Godoy Cruz puede empatar, ¿tiene con qué? Tiene la pelota San Lorenzo, carril izquierdo del ataque, está en offside. Adelantado el jugador del Ciclón, le pica la bocha a Petroli. Ferreira igual, ni lo voy a gritar, muchachos. No, acá estaba adelantado clarísimo. Adelantado, definía. Perfecto igual, pues se la pinchaba definió por arriba, Petroli salía abajo a cortar. En fin, tendremos
Salida desde el fondo para el Tomba, que pierde 1-0 en 31 minutos de la segunda etapa. MDZ Radio más cerca. Filtra la pelota Leyes para el Indio Fernández, atraviesa la mitad del campo el Indio, pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, busca el Indio Fernández el balón por la izquierda, si abría a la derecha estaba solo Altamira, no se la dio, es con Echin el que reciba en este carril, tira el centro del área y estaba Aloni, de cabeza buscaba el jugador de Godoy Cruz, rebotó en un defensor y esto necesitaba el Tomba para meterse en partido, tres dedos el cambio de frente de Elías Pereira, despeja la defensa del Ciclón, le queda la bocha a Arce, carril derecho, toca para Altamira en este sector, recibe el número 41 Bodeguero, pero la pierde con Braida, que la levanta para el Perrito Barrios, metro 56 para el jugador que tiene el dorsal número 10 en el Ciclón, zurdazo ahora de Braida buscando a Tarragona, llega bien Tarragona, pero primero anticipa Pierre Miqueas es Barrios, le comento a usted, oyente de MDZ Radio, sale Godoy Cruz con Bruno Leyes, el jugador que tiene la 5 en la espalda, toca para Barrios, este para Leyes de nuevo, sale el Tomba que me parece que después de la arremetida del Indio se volvió a meter en partido. Sí, tendrá que acelerar ahora Godoy Cruz, el partido tranquilo que estaba jugando le venía bien desde la comodidad del resultado y pensando en la seguidilla de partidos, ahora la derrota no, está claro, no le viene para nada bien, tiene que buscar el empate y hacerlo lo antes posible este Godoy Cruz, que ya apretó el acelerador, ¿eh? Juega de derecha a izquierda el Indio Fernández para Ernie. Preciso el pase que intentaba filtrar. No está bien, López Muñoz. Para Elías Pereira. Juega ahora San Lorenzo en el carril derecho. Sin falta el hombre del Tomba. Mete con todo. Traba López Muñoz. Se va al lateral el balón. Será para Godoy Cruz. Lo hace rápido Bruno Leyes. Toca con Rasmussen. Este se la devuelve. Buen pase para Ernie. Este juega tres dedos el balón para que reciba Altamira, sí señor, juega para Ernie, ahora va a buscar el hueco para rematar, llega al piso, perfecto el jugador de San Lorenzo que pierde el balón, la tiene Badaloni al arco, nada por aquí, nada por allá, 33 minutos 40 segundos, 1-0 gana el Ciclón que saldrá desde el fondo. MDZ Radio 105.5 te acerca al fútbol de Primera División de la República Argentina. Fíjate que está tomando malas decisiones Godoy Cruz en el tiro del final o en el pase del final, pero tiene tiempo y tiene espacio, a pesar de que San Lorenzo estaba con ventaja ahora, el equipo de Rubén Darío Insúa, precisamente este hombre tomó la decisión de modificar el equipo para ir a buscarlo, tendrá que ver qué hace ahora, porque Godoy Cruz si aprieta el acelerador lo va a complicar a San Lorenzo, insisto, llega bien hasta tres cuartos de cancha y después se apura o toma malas decisiones como ocurrió recién con Tomás Badaloni que le pegó a cualquier lado y con un López Muñoz que recién intentó un pase filtrado y no está fino para esos pases López Muñoz, tendría que volver a amigarse con la jugada más simple, exacto, con la jugada más simple para después buscar ese tipo de pase filtrado. Avanza con Echini, carril izquierdo, lo saca a pasear a Luján, ahora le tira la pelota por un lado y la busca por el otro de Romaña, la intenta centrar, llega bien Luján, el jugador que se va a ir al sub-23 que va a jugar ante México, pone el cuerpo, aguanta el balón, será salida desde el fondo para San Lorenzo. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Le solucionó las cosas Luján, o le arregló las cosas a un Romaña que cada vez que sale, cada vez que sale pierde Romaña, sí. Romaña es el jugador que se volvió viral por entrar descalzo al césped apenas llega a cada estadio para rezar. Entra descalzo porque hay un versículo de la Biblia que dice que donde pise el hombre va a tener éxito y que por eso él hace eso. Mira. Y sí. Está jugando en primera Romaña, me parece. La pelota la tiene Godoy Cruz con Hernán López Muñoz, abre bien hacia la izquierda para con Echni, va a tirar, se va a meter al área, va al piso, perfecto, buen partido de Luján, que le niega la posibilidad de desbordar al comodorense, ex jugador de San Lorenzo también. Sí, está tomando malas decisiones con Echni, siempre una de más está haciendo, era para tirar el centro o quizás lo para que pasa es que no frenarse, no picaba, no llegaba a Badaloni, lo comían los centrales y se entraba. Está bien, pero podía hacer una pausa, enganchar, jugar para atrás, intentar otra jugada. Hay córner para el Tomba, es el cuarto, le pega López Muñoz, pica dos veces la pelota y saca la defensa ahora de San Lorenzo. El recupera la bocha, es el número 5, Bruno Leyes. Se frena, no tiene a quién dársela para reposicionarse en el campo y que sus compañeros hagan lo mismo. Toca hacia atrás con Franco Petroli, el exjugador de Estudiantes de Río Cuarto, que hoy tuvo la valla vencida por tercera vez en el campeonato. Abre hacia la derecha. La
Bocha la recibe, el jugador de Godecruz tira el centro al área y está de cabeza López Muñoz de palomita. Se metía en el segundo palo y llegó un jugador de San Lorenzo a frenarla con lo justo. No logré divisar quién era el jugador del ciclón que la frenó. Luján finalmente, que se está transformando en la figura con estas últimas tres o cuatro salvadas, le niega el grito sagrado a Ernie. Mirá, se la encontró de espaldas el jugador, el lateral derecho, era gol del Tomba y se tira al piso a hacer tiempo. Sí, me parece. Sí, Gonzalo Luján, en sí, el Luján, el Luján. 35. Sí, bien, te dijimos bien. Fue buena esta gol de Cruz, es un gran centro de Arce y apareció López Muñoz de cabeza, no sé cuántos goles de. Pero se tiró bien de palomita, le rebotó al futbolista de San Lorenzo. Mal pase de Altamira ahora para Rasmussen, lo tiene que salvar el flaco. Este la toca para Barrios, pero mal le queda. Bueno, Barrios cambia de frente, perfecto para que aparezca por el otro lado. Leguizamón, sale bien Petrovi. Siempre listo, siempre atento el ex arquero de River. En corto juega para Leyes. A la carga Barracas. Va ahora Godoy Cruz. Barracas, Barrio que queda pegado al bajo Flores. El sitio donde se está jugando el partido. Tiene la pelota con Echni cerca de la medialuna. Abre bien hacia la derecha para Arce. Centro al área, al segundo palo. Ahí aparece el jugador de Godecruz que la mete adentro. Mira, se molestaron entre con Echni y Hernán López Muñoz. Me parece le queda la pelota a Leyes, que entró bien. Abre perfecto hacia la derecha para Arce. Nuevo centro al área. El balón está en el aire. Cabecea Badaloni. Sale el arquero Altamirano. Atenaza el balón. Se roba los aplausos de los presentes en el estadio de San Lorenzo de Almagro. Gana el Ciclón 1-0 en 38 minutos contra el Tomba. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Seguramente va a tomar alguna decisión Rubén Darío Insúa en su equipo, porque está llegando Godecruz con muchísima gente. Tres centros seguidos de Arce, perfectos los tres, ¿eh? No logró conectar bien, salvo el de López Muñoz, ninguno de los jugadores de Godecruz, los otros dos centros, pero los tres fueron perfectos, uno detrás del otro. Está llegando bien por aquel costado Godecruz. Tiene poco tiempo para empatarlo, pero está yendo con todo en busca de la igualdad. El Indio Fernández recibe la pelota en campo rival. Toca hacia atrás para Leyes. Este juega hacia su propio terreno de juego. En la izquierda recibe Rasmussen. Filtra bien para Konechny. Después de un rebote le queda Rasmussen. Este para López Muñoz, que hace un mal pase. Recupera la defensa del Ciclón. Va con todo Tarragona. Lo mueve en el aire a Pierre Miqueas. Barrios que no llega, pero la pelota le queda a Leyes. Pulgar hacia arriba del número 5, que toca el balón con Arce. Este juega para el Indio. Intenta comerle la espalda a Malcolm Braida con Altamira. Llega el número 41. Tira el centro al área y está con Echni. Impresionante, increíble. Aguantando el equipo de San Lorenzo, Altamirano. Sobre su propio palo se quedó el arquero. Se va a la bocha al córner. Será para el Tomba, que tuvo el empate. Clarísima esta gol de Cruz. YouTube de MDZ Radio 105.5 y sé parte de las transmisiones junto al equipo de Una de Más. Clarísima esta gol de Cruz. La mejor del partido. Una buena jugada por derecha. Un gran centro en esta ocasión de Facundo Altamira para el cabezazo perfecto de Konechny, que llegó, anticipó muy bien, pero provocó una gran reacción de Altamirano, el arquero de San Lorenzo, que sacó la más complicada en lo que va de juego. Cambio en el Tomba, entró Salomón Rodríguez, va con todo el expreso ahora. El que salió fue Elías Pereira, delantero por defensor. Y el que me parece que se va a ir en cualquier momento es Gonzalo Luján. Centro al área, el balón está en el aire. Saca la defensa de San Lorenzo y ahora va con todo el Perrito Barrios. Llega primero bien, con muchas piernas, el número 5, Bruno Leyes, que toca hacia atrás para su arquero Petroli. Se gana todos los chiflidos del estadio. Avanza hacia adelante con Bruno Leyes. Hacia la izquierda juega el balón. Recibe Pierre Miqueas. Barrios toca con Konechny. Si buscan el balón en el área puede ser linda. Toca en corto, prefiere con Altamira, si no me equivoco. Se frena el recién ingresado. El número 41 lo saca a bailar a Romaña. Tira el centro al área. Saca como puede Insaurralde con la cabeza. Le queda la pelota a San Lorenzo. Mira cómo me tiró con todo. Se lo llevaron puesto el jugador que estaba cara a Barrios, que quedó como lateral izquierdo. La mete en larga hacia adelante para Tarragona, que pivotea. Toca hacia atrás ahora para Irala. El número 17 con el taquito intentaba jugar con Tarragona. Va al piso López Muñoz y el que decide retocar, rearmar su equipo, ese es Rubén Darío Insúa. Nosotros tenemos tiempo para que la gente se entere cómo va Racing, Kili Molina.
0-0 en cuánto de juego, 29 minutos, lo tiene metido en un arco a San Martín de Bursaco, se juega en La Plata. Segundo partido de Copa Argentina que abre Racing con un San Martín. El año pasado fue con San Martín de Formosa, partido que se jugó en la cancha de Sarmiento, me acuerdo. Sarmiento de Resistencia, Chaco. Exacto. Dato de color. Estaba atento a los cambios. Sí, está sí, bien. Sí, porque viste que es un lío bárbaro. Se va. Vuelvan los tres cambios. Gonzalo Luján, se va. Gonzalo Luján, que tiene el número 35. Y se va también Cristian Ferreira, que tiene el 18. Entra Jeremías James, el 24. Y el 7, Ezequiel Ceruti. Sí, por Cristian Ferreira, ahí está. Salen 35 y 18, entran 7 y 24. Muy bien, perfecto. Nosotros estamos aquí en el estadio de San Lorenzo, 1-1. Está el partido entre... 1-0 está el partido de San Lorenzo. Fíjate, retócalo atrás, sí, flaco. Pero igual vamos a ver qué pasó, ¿no? No hay problema, tenemos tiempo. Informa Kili Molina, Central Informativa de la Radio. Como decíamos, está empatando Racing 0-0 con San Martín de Bursaco por la Primera Nacional. Hoy Talleres de Remedio Escalada y San Martín de San Juan empataron 0-0. Copa Argentina, Atlético Rafaela le ganó a Defensa y Justicia 2-1. Perfecto, 42 minutos tenemos acá. El remate del jugador de San Lorenzo se fue lejos del arco defendido por Petroli. El disparo de Leguizamón, el número 41. Sale ahora Petroli con su botín derecho. Toca para Bruno Leyes. Este juega para el Indio Fernández. El Indio que abre hacia la derecha para que reciba a Lucas Arce. Este toca con Altamira. Lo intenta sacar a bailar a Braida, pero no lo consigue. Será balón para Godoy Cruz o tiro libre, cobró el árbitro. Mira, tiro libre y amarilla para el jugador del Expreso, que me parece que es Pierre Barrios, el número 2, el capitán que tiene el Tomba. Tenemos tiempo, Kili, que hay que saber en el aire de la radio. Recordamos además que hubo actividad por la Eurocopa con victoria de Georgia 2-0 sobre Luxemburgo, Grecia 5-0 sobre Kazajistán, Polonia 5-1 a Estonia, Gales 4-1 a Finlandia, Islandia 4-1 a Israel, Ucrania le ganó Bosnia 2-1 y en amistosos internacionales Portugal 5, Suecia 2 y recién terminó Venezuela 1, Italia 2, dos goles de Mateo Retegui. Miralo vos a Retegui, que se estaba recuperando de una lesión, estaba medio en duda la convocatoria, finalmente... No solo fue convocado, sino que marcó goles. Ya lleva varios en la selección tana. La pelota ahora va en búsqueda del jugador Tarragona, que le mete el cuerpo encima, el tractor encima a Pierre Barrios. De todo le dice Petroli, se queja el jugador de Godoy Cruz. No tiene que entrar en esa el Tomba. No. Es momento de ir a buscarlo ya en este instante. Por la forma del como sea, ¿no? Sí, me da la sensación de que algo le pasó a Barrios, si no estuviese haciendo tiempo en esta recta final del partido, cuando le quedan pocos minutos a Godoy Cruz para empatarlo. Fue amonestado Arce recién, corrijo, había dicho Pierre Barrios, fue amonestado Arce, Cafú. ¿Cuánto tiempo más vamos a jugar, Tusi? 7 minutos más, indica el cuarto árbitro de este partido. Me parece bien. Sí, me parece bien. La demora tenés 3 minutos que te comió... El VAR, Sí, como mínimo. Después contar los cambios que se han hecho varios. Así que están bien los 7 minutos. A la gente de San Lorenzo le hubiese gustado que no se hiciera absolutamente nada. Que termine nada, el partido, ¿no? La gente de San Lorenzo quería que termine hace 20 minutos. Totalmente. Bruno Leyes abre de izquierda a derecha el balón para que reciba al Indio Fernández en este carril. El uruguayo va a abrir hacia la derecha para Altamira. Por aquí está el Tomba intentando centrar, claro. Así tuvo la más clara recién con Konechny. El tema es que metió varios ladrillos en la pared. Como cantaría Pink Floyd, el técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa. Traba con todo Romaña y se va en busca del ataque, el número 4. Mete la pelota filtrada, bien, me parece que está en offside igual. El jugador de San Lorenzo, Leguizamón, la tira adentro para Tarragona. Bueno, van a dejar jugar, muchachos, hasta que se vaya afuera. Ya está, si clarísimo, sabemos que está adelantado. Levante la bandera, señor. De todas maneras, agarró la lanza, está Romaña. Claro, mirá, está en la misma línea el asistente que el jugador Leguizamón. Levantá la bandera, viejo, si no, ¿para qué estás haciendo tu laburo? No venga más, que esté el VAR directamente. Si no vas a cobrar nada, que esté el VAR.
Sí, ¿listo? Sí, sí, coincido. Lo echan un pasapelota. Sí, un pasapelota que está más concentrado en esconder la pelota que en jugar. Sí. Bueno, tiene poco tiempo Godoy Cruz. Tendrá que ir a la carga como sea. Ingresó bien Bruno Leyes. Ha sido importante para esta recuperación de Godoy Cruz. Bruno Leyes, sí. Ha tenido un buen partido. Me llamó la atención su suplencia en el día de hoy, ¿eh? El que la saca con la cabeza es Braida, le queda la bocha a Cerutti. El recién ingresado toca la bocha para el lateral izquierdo. Este juega bien el balón para que reciba Irala de primera para Cerutti. Se viene el tomba en el carril izquierdo, son 4 contra 3. Tiene que trabar con todo, meter, llevarse puesto el mundo por delante. Pierre Miqueas Barrios, a ayudarlo va Lucas Arce. Cafú recibe infracción, le meten con todo ahora al jugador de Godoy Cruz, Altamira. Es, parece Fulvito, el potrero. 4 infracciones en 5 segundos y tira la pelota a las nubes el jugador Insaurralde para que no jueguen rápido. Ahora viene Tarragona y mete un pechón. En fin. Sí, está Francisco Perruzzi también en la cancha, el número 50, el mendocino. El exjugador de la Academia. Exacto, está en cancha Francisco Perruzzi. Ingresó y ahora el que se viene es Ulariaga por Hernán López Muñoz. Me parece bien. ¿Quieres que te diga algo? Sí, sí. Yo lo hubiese hecho antes, sí, este cambio. Sí, sí, sí. No ha sido un buen partido, no está fino Hernán López Muñoz. Ha bajado mucho el nivel del número 10 de Puede Godoy Cruz. Jugar mucho mejor, lo El que ingresa todos. Es Nahuel Ulariaga. Se viene con todo Godoy Cruz. Está para empatarlo en alguna jugada de estas que le quedan o para perderlo por más en la contra también, ¿eh? La pelota la tiene Leyes, jugaron en corto, el tiro libre, mete el centro con pierna zurda al segundo palo, sale mal el arquero, tiene que despejar como puede, con Braida con pierna izquierda, le queda la bocha a Bruno Leyes, abre bien el balón para Konechny, carril izquierdo, va a llegar justo, mira, el hombre de San Lorenzo, el número 21, Braida, que había quedado circunstancialmente en el carril derecho. Konechny hace el lateral en corto para Bruno Leyes. Insistimos, entró bien Bruno. Juega hacia el centro para el Indio, la mete al área. Saca como puede ir a la que quedó en el lateral derecho. Mete la pelota larga hacia adelante ahora. El equipo de San Lorenzo con Leguizamón llega bien. Perfecto Barrios. Rasmussen. Bruno Leyes, muy bien. Bruno Leyes la tiene ahora. Sí, sí. Barrios abre cierra de izquierda a derecha, círculo central para Federico Rasmussen que agarra la lanza y va, toca en corto para Cafu Arce. Este tiró los mejores centros hoy, vamos a ver si lo vuelve a conseguir. Centro al área, pega en un hombre de San Lorenzo, ahí lateral, pega en Cerutti, lo va a hacer Arce al saque de manos. Tusi. Sí, intenta por todos los medios Godoy Cruz, recién te decía, o lo empata en una de las últimas con estos pelotazos hacia el área, porque hay mucha gente. O lo pierde por más en una contra. Centro está... del Indio Fernández. Saca la defensa de San Lorenzo. Traba Leyes. Gana la pelota. Bien Bruno aguantando el equipo. Permitiendo que Godoy Cruz pueda seguir atacando. Porque recupera rápido. Toca hacia atrás. La tiene Pierre Miqueas Barrios. Se encuentra un hueco y la filtra para Konechny. Bien, lo sacó a bailar a Irala. Tira el centro, amigo. Al segundo palo va el balón. No llegó ninguno. Recién ahora aparece Altamira para que no se vaya por el lateral. Intenta desbordar ante la marca de Cerutti. Centro al área, mi amigo. ¿Quiere saber algo? Al córner. Tiro de esquina para Godoy Cruz que busca la heroica en 49 minutos, casi 50 de la segunda mitad. Sí, se le acaba el tiempo a Godoy Cruz, pero es una buena oportunidad esta desde el córner. Hay que buscarlo con Konechny. Siempre por arriba la pelota para con Konechny. Sexto córner para el Expreso. Le va a pegar a la pelota el Indio Fernández. El balón está en el aire. Cabecea Badalón y atenaza el balón Altamirano. El hombre vestido de verde en esta noche dice que San Lorenzo de Almagro le ganó 1-0 a Godoy Cruz en tiempo de descuento. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. ¿Lo gana bien, Tusi? Pensando en el comentario de que vamos a tener enseguida. Lo gana con muy poco San Lorenzo. El partido se dio para que suceda lo que está pasando hasta el momento. Dale. Buen taco de Badaloni para Konechny, carril izquierdo, quedó mal parado San Lorenzo. Tira el centro Konechny, hay un desvío y mirá vos, le queda el balón a Altamirano. Por más que lo intente mover Salomón Rodríguez, Ulariaga y todos los hinchas del Expreso que están mirando el partido y escuchando la radio, no pudieron hacer nada. 51 minutos, saldrá San Lorenzo del fondo. MDZ Radio te lo cuenta antes que nadie. Te decía que el partido estaba para esto, para el que dé, para que alguno de los dos aproveche un error del rival.
No quise pararme porque sabía que iba a picar y no iba a controlar el jugador de San Lorenzo. Tarragona, que estaba readelantado. Te decía, estaba para esto el partido. Un error, el que lo aproveche se quedaba con el partido. Porque fue un partido en el que ambos jugaron a media máquina. Aprovechó San Lorenzo esa falta, esa pelota parada, y a partir de allí ha logrado marcar la diferencia. No mucho más. 51 minutos 30, vamos hasta los 52, la pelota la tiene con Echen, intenta tirarla por un lado y buscarla por el otro, se va al lateral y queda en el banco de suplentes de San Lorenzo. Andá, buscala, peleate con los 7 suplentes, con los 3 ayudantes y después el lateral. Lo hace con Echen y la pelota para Badaloni, no la puede aguantar ante la marca de Romaña, saca la defensa, le queda al Indio Fernández, meter al área, es la última. Mira el reloj el árbitro Andrés Gariano. Lo terminó antes, Gariano. Gariano lo terminó antes, todavía no se cumplen los 7 minutos de adición. Le quedaba un centro más a Godoy Cruz. Sí, sí. Lo terminó antes por pedido 51-55 teníamos nosotros. Son 4 segundos que el jugador de Godoy Cruz iba a girar y iba a tirar la pelota al área. Le cortó una jugada de peligro Gariano, de pésimo arbitraje hoy, no ha influido en el resultado, está claro. Pero son malos los árbitros en el fútbol argentino. No me vengan con que hay buen nivel y que se equivocan cuando quieren favorecer a alguno que otro. Perdió Godoy Cruz, Lauti. Fue final, señoras y señores. Derrota del Expreso en el estadio de San Lorenzo. Andrés Gariano marcó el fin del partido, 1-0 con gol de Tarragona, el exjugador de Vélez que ingresó en el segundo tiempo, tuvo una nada más y la mandó a guardar de pelota parada. El equipo del poeta Rubén Darío Insúa le ganó al Tomba y quiero saber cómo se retiran los equipos. Juan Andrés Tusi. Ivo de Cruz, cabizbajo por una derrota que no debió ser. Una derrota que marca un momento particular de este equipo, que arrancó el torneo con todo, con un invicto que le permitió escalar posiciones y tener una diferencia importante en la cima de las posiciones. Pero con este presente, Godoy Cruz en todas las competencias ha ganado uno de los últimos 5 encuentros. Y el reclamo hacia el árbitro Gariano tiene que ver con el fastidio por esto que estoy marcando, los resultados que no se han dado, más allá de la victoria con Tigre, lógica en condición de local el pasado fin de semana, y también por lo que marqué el auto y lo que marcamos recién, de que el árbitro terminó el encuentro antes de que finalizara o antes de que se cumpliera el tiempo que había adicionado. Faltaban 5 segundos. Vamos a decir, pero en 5 segundos, ¿qué vas a hacer? Girás en 5 segundos, el jugador de Godoy Cruz, que tenía la pelota en su poder, en 3 cuartos de cancha, giraba y tenía 6 o 7 compañeros en el área y podía pasar cualquier cosa. El árbitro terminó el partido antes de la última situación de peligro de Godoy Cruz. Sumale el error gravísimo que cometieron junto con el línea número 2, el asistente número 2, que es Mariano Asensi, cuando un futbolista de San Lorenzo, Braida, precisamente, le pasó la pelota al Altamirano. El arquero. El arquero de San Lorenzo, sin ningún lugar a duda fue pase. No hay nadie que te pueda decir lo contrario. El arquero de San Lorenzo la agarró con la mano. Y el porque si no llegaba Badaloni y le definía. Exacto, y al menos presionaba, ¿no? Y el juego siguió como si nada. ¿Influyó en el resultado? El árbitro no, pero ha sido pésima su actuación. No es que Godoy Cruz ha perdido por el árbitro, pero hoy fue realmente muy malo. Sí. Y nosotros terminamos hablando de esto porque de alguna forma entendemos el enojo de los jugadores del Tomba que fueron a protestarle a Andrés Gariano. Sí. Insistimos, no es que Godoy Cruz perdió por el árbitro. Y voy a abrir voy a hacer una pregunta y voy a abrir el debate para después, para el postpartido, porque nos vamos a quedar hablando largo y tendido en streaming, en la radio y demás. Se acordó tarde Godoy Cruz. ¿Por qué no jugó como en los últimos? ¿Por qué no lo fue a buscar como en los últimos 20 minutos en los otros 65? En los primeros 65. ¿Sabés qué me dio la sensación? Que estaba conforme, que estaba cómodo, en la zona de confort. Entonces, ¿te tienen que hacer un gol para ir a buscar el partido? Y bueno. Ah, fuiste a buscar el empate, entonces. Es muy probable que Godoy Cruz, no sé si fue a buscar el empate, pero sí que no planteó... No hizo nada para ganarlo antes. Planteó, no hizo nada para ganarlo, está claro. Y San Lorenzo tampoco. Está claro. No, San Lorenzo se encontró con menos. Un gol por una pelota parada. Godoy Cruz porque no quiso San Lorenzo porque no tiene con qué. Está claro. Me da la sensación de que Godoy Cruz estaba cómodo con el partido. No solo con el resultado, con el partido. San Lorenzo no incomodaba. San Lorenzo tiene pocas armas, incluso para incomodar. Se vio a lo largo de los 90 minutos, que de hecho generó absolutamente nada.
el conjunto de Rubén Darío Insúa, solamente una pelota parada. ¿Qué jugada de peligro sacó Petroli? No muchas más, no hubo prácticamente jugadas de peligro. ¿Y qué jugada de peligro sacó Altamirano? Altamirano poca, sobre el final Godoy Cruz presionó. Dos tuvo. Tuvo el cabezazo de Koresny. Y el cabezazo de López Muñoz. Y el cabezazo de López Muñoz que rebotó en Gonzalo Luján. Partido mediocre. Partido flojo. Daba la sensación por momentos, insisto, de que estaban conformes con el empate, conforme con el partido, con el desarrollo del juego. Me refiero a que Godoy Cruz estaba administrando fuerzas, pensando en el partido del lunes, en lo que ha pasado, que ha sido una seguidilla interesante de juegos también para el Tomba. En ese contexto daba la sensación de que estaba jugando, que se entienda esto, a media máquina, regulando, insisto, o administrando la fuerza, la energía, ¿sí? El tema es que se encontró con el gol de San Lorenzo. San Lorenzo se encuentra con el gol. Y a partir de allí, Godoy Cruz va a buscarlo en desventaja. Hizo méritos para empatarlo a partir de la presión, del buen ingreso de Bruno Leyes, del buen ingreso de Altamirano, de las buenas proyecciones por derecha de Lucas Arce, que terminó tirando tres o cuatro centros muy interesantes. Pero no pudo empatarlo, Godoy Cruz. ¿Podía pasar esto? Podía pasar. Yo te dije en el primer tiempo que daba la sensación de que Godoy Cruz podía ganarlo porque es un equipo interesante de mitad de cancha para adelante, y en un partido cómodo en el que ninguno de los dos llegaba, Godoy Cruz podía marcar esa diferencia. Bueno, ocurrió al revés, pero con una pelota parada. Y también te había marcado en el primer tiempo. Que era la única herramienta que tenía San Lorenzo. Que tenía con qué San Lorenzo por arriba. La única. Antes de un córner, lo dije. Exacto. Te decía que San Lorenzo, que si bien a Godoy Cruz no le han convertido muchos goles de pelota parada, que es un equipo que marca bien, San Lorenzo tenía jugadores altos. San Lorenzo tiene jugadores que te pueden complicar en la pelota parada. Y terminó ocurriendo eso. Y hoy lo gana San Lorenzo por esa jugada aislada y nada más. Nada más. Desde el desarrollo del juego era un 0-0 cantadísimo. Pero puede pasar cualquier cosa porque esto es fútbol. Y pasó cualquier cosa a partir, insisto, de esa pelota parada, de una buena pegada de Cristian Ferreira, que para mí, con muy poquito, fue de lo mejor del partido. Sí, con muy poquito fue de lo mejor del partido. Sí, porque tiene buen pie y en cada pelota parada era una jugada de peligro para San Lorenzo. Sí, totalmente. Y yo también te marqué a Irala, que me gustó. Es un futbolista con movilidad, las pidió a todas. También me pareció de lo mejor del partido. Por el lado de Godoy Cruz, para destacar siempre el trabajo del Indio Fernández, ingresó Bruno Leyes. No me gustó Godoy Cruz. Me pareció un flojo partido Hernán López Muñoz. Que tiene que volver a encontrarse con el fútbol a partir de la simpleza. Consigo mismo también. Sí. Está fastidioso en la cancha. Y no le salen las cosas como después de la lesión, que marcó un quiebre no solo para López Muñoz, sino también para Godoy Cruz. Después de esa lesión es como que le ha encontrado reencontrarse. Y el dato que te tiré recién, que ha ganado uno de los últimos cinco partidos Godoy Cruz, marca es un duro, poco el presente de un equipo que está prácticamente clasificado a la próxima instancia, pero que tiene que volver a jugar bien. Kili Molina, central informativa de la radio, el aire es tuyo, amigo, y luego vamos a la pausa. Muy bien, ganó San Lorenzo 1-0, partido pendiente de la fecha 9 de la Copa de la Liga. Con esto, la zona B sigue Godoy Cruz al frente con 23 puntos, Lanús 22, Estudiantes y Newell's 18, Defensa y Justicia 17, Boca Unión 16, Racing San Lorenzo 15. Hasta allí me parece que está la pelea por ingresar en el último lugar. Platense 12, Central Córdoba 10, Sarmiento 9, Belgrano 8, Tigre 5. En la zona A mandan River, Argentinos y Vélez 21 puntos, Talleres, Barraca Central 19, Independiente 18, Instituto 17, Rosario Central 14, Gimnasia La Plata 13, Banfield Riestra 11, Huracán 9, Independiente Rivadavia 7, Atlético Tucumán 6. Recordando que la fecha 12, que no tiene cronograma confirmado todavía, en la zona A van a jugar Gimnasia La Plata Riestra, Huracán River, Independiente Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia Banfield, Instituto Argentinos Juniors, Rosario Central, Barraca Central, Talleres frente a Vélez, y en la zona B Boca San Lorenzo, Central Córdoba Racing, Defensa y Justicia Estudiantes, Lanús frente a Unión, Godoy Cruz visitará Platense, Sarmiento de Junín Newell's y Tigre Belgrano.
la Copa de la Liga. Vivila por MDZ Radio 105.5. Regresamos al aire de la radio, somos el equipo de Una de Más, somos MDZ Radio 105.5 en todas las plataformas. Estamos en YouTube, no sé, estamos saliendo en Facebook hoy, Maxi, también, porque estamos en la aplicación, estamos en el dial, por supuesto, ya lo dije, en streaming sonoro, en streaming radial, y estamos tristes también, porque caliente. ¿Triste o caliente? Yo estoy con bronca. Caliente, sí. Sí. Yo estoy con bronca, no me imagino al hincha de Godoy Cruz, o sí, me lo imagino, con mucha bronca también. No era un partido para que Godoy Cruz pierda hoy, no era un partido para que pierda. Entendimos, de alguna manera, pongámosle comillas al entendimos, la derrota con Estudiantes, el golpe post-eliminación de Copa Libertadores incluso de América. La forma en la que lo pierde con Estudiantes, porque le hace un gol rápido, después lo va a buscar, no se le da. Exacto. Después entendimos el empate con Newell's, también fue un punto de partida quizás después de esa eliminación, jugando mejor que su rival, pero... Era un partido que podías empatar con Newell's, un gran rival. Un rival difícil. Hoy tenía enfrente un equipo que había que atacar, que atacarlo, un equipo que no tiene argumentos futbolísticos para acercarse al nivel de Godoy Cruz, pero no a este Godoy Cruz. Al Godoy Cruz que juega bien. Al Godoy Cruz que juega al 100. Pero ¿hace cuánto no vemos a ese Godoy Cruz? Al Godoy Cruz que tiene que salir a ganar. Hoy dio la sensación, yo te dije en varios pasajes del partido, que daba la sensación de que Godoy Cruz estaba cómodo con el partido, con el resultado. Y me dio esa sensación hasta el final. Incluso. Porque desde el juego, en ningún momento San Lorenzo, ni antes del gol ni después del gol, complicó a Godoy Cruz. Fue una pelota parada, aislada, a partir, insisto, de un error de Rasmussen para mí, de salir a buscar lejos y mal y cometer una falta innecesaria, permitiéndole a San Lorenzo tener una pelota parada cerca del área. Con Ferreira, que es un buen ejecutador, o ejecutor, mejor dicho, de tiros libres, de pelotas paradas, es muy bueno en eso, el ex hombre de River, de Newell's y de Colón de Santa Fe, y termina entonces... Convirtiendo a partir de esa pelota parada. ¿Lo hacemos formalmente? Dale. Presentamos el comentario final del partido. Perdió Godoy Cruz 1-0 ante San Lorenzo, pero vamos a entender los argumentos, los motivos que llevaron al Tomba a tener su segunda caída en el torneo. Comenta por MDZ Radio 105.5, Juan Andrés Tucci. Nueva derrota del Tomba, esta vez fue ante San Lorenzo en el Pedro Videgain, en condición de visitante. Una derrota que lastima a Godoy Cruz, porque quizás no mereció perder, quizás el partido debía terminar 0-0, porque ninguno de los dos quiso ganarlo al encuentro. Se sintieron cómodos con el trámite, el que tenía la urgencia era San Lorenzo, Godoy Cruz iba más cómodo por su posición en la tabla, pero... En ese no querer ganarlo de ninguno de los dos, el que se encuentra con la posibilidad de sacar ventaja y quedarse con los tres puntos es San Lorenzo, a partir de una pelota parada. Con una buena ejecución de Cristian Ferreira, que tuvo mucha participación en este aspecto, en la pelota parada de un San Lorenzo que tuvo como única herramienta los tiros libres o los tiros libres de esquina para generar peligro en el arco de Franco Petroli. Decía... En ese partido que terminaron jugando muy flojo, por cierto, en línea general es un partido muy flojo, nos aburrimos, cosa que nos pasa poquito y nada cuando vemos fútbol, en este juego en particular nos aburrimos porque ninguno de los dos tuvo la intención de ir a ganarlo. Lo dije recién porque San Lorenzo no tiene con qué y porque Godoy Cruz daba la sensación de que no quería o reguló y administró fuerzas en este encuentro. Vaya a saber por qué. Porque por delante tiene a San Martín de San Juan el próximo lunes, Copa Argentina. Puede competir Godoy Cruz incluso dejando descansar a algunos jugadores importantes. Así que no había motivo para relajarse hoy. Y porque recién el otro fin de semana va a tener el próximo partido por el torneo local. Entonces era un encuentro el de hoy para que Godoy Cruz retome el buen juego que lo marcó como uno de los mejores equipos del torneo. En el comienzo, en esa seguidilla de partidos invictos que tuvo y que le permitieron, insisto, estar por encima de todos en la tabla de posiciones. Bueno, el nivel de Godoy Cruz estuvo lejos de ser hoy
el de esas primeras fechas del torneo y no encuentro explicación. En el primer partido, en el partido del fin de semana frente a Tigre, por ahí la seguidilla de partido, más allá de que había tenido una semana de descanso, el calor que hubo en el Malvinas en ese partido, por ahí me hacían entender que el nivel de Godecruz no haya sido el mejor frente a Tigre, incluso también porque el rival es débil y te permitió relajarte y así todo conseguir un resultado. Pero hoy tenía que volver a jugar con todo, al 100%, demostrar por qué está considerado como uno de los mejores equipos de la Argentina y por qué está en la cima de las posiciones. Bueno, no vimos ese Godecruz. Godecruz jugó mal hoy. Desde lo individual encontró a un López Muñoz que sigue sin encontrar su mejor forma después de la lesión, lo dijimos. Muy flojo partido el número 10 de Godecruz, que tuvo por momento buenas intenciones, pero está lejos de su gran nivel. Fue flojo también el partido de Konechny, ingresó bien Bruno Leyes, el Indio Fernández siempre cumple. Estoy nombrando por ahí a los jugadores desordenados, pero los que siempre remarcamos que son importantes para el andar futbolístico de este Godecruz. No fue bueno desde lo individual, muy pocas cosas para rescatar en el partido de hoy, y para colmo, un partido que debía terminar 0-0 porque no ocurría absolutamente nada, lo termina perdiendo. Vuelvo a la pregunta inicial que me hiciste, Lauti, recién. ¿Fue justa la derrota de Godecruz? Yo creo que era un partido para un 0-0 cantadísimo. Pero esto es fútbol. Y las pelotas paradas son parte de este juego y te pueden definir un partido. Hoy ocurrió eso. Por una pelota parada, bien ejecutada por Ferreira, definida por Tarragona, Godecruz se queda con las manos vacías, tendrá que pensar en el partido de lunes de Copa Argentina y después recién en el próximo rival que tendrá por delante en el torneo local el próximo fin de semana, porque este está claro que no se juega por la fecha FIFA. Comentó, explicó y sintetizó los argumentos de la derrota 1-0 de Godecruz ante San Lorenzo de Almagro, el señor Juan Andrés Tusi. MDZ Radio, en vivo. Bueno, volvemos al aire de la radio, últimos minutos de la transmisión, tenemos tiempo para conversar un ratito y para preguntarle a Kili Molina qué está pasando en simultáneo en el universo deportivo. Bueno, preguntabas por Colapinto, en la primera tanda de entrenamientos marcó el 14º tiempo en una jornada liderada por Auger, segundo Adiar, Antonelli tercero. El argentino marcó su mejor tiempo en la vuelta 17 de las 20 que dieron en esta primera sesión. La clasificación va a ser a las 3:30. Muy bien, entonces. Esto es en Australia, perdón. Sí, en el Melbourne Park de Australia. Mañana es la carrera sprint y luego el sábado a la noche la carrera principal. Hay que ver cómo le va en la clasificación de esta madrugada. ¿Racing sigue empatando con San Martín de Bursaco? Así es, están en el descanso. Muy bien, entonces, partido que se está jugando en cancha de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Creo que no hay nada más hoy día, ¿no es cierto? Porque ya empató San Martín de San Juan y a eso quiero ir. Porque el lunes vamos a estar transmitiendo el partido. Godecruz enfrenta al Santo en el Clásico de Cuyo. 32avos de final de Copa Argentina, va a ser en San Luis, ahí vamos a estar, relata Gonza Conti, comenta Juan Andrés Tusi, un partido que va a estar interesante, porque San Martín de San Juan es un equipo que viene bien, que a pesar de que perdió 4-0 con Quilmes el otro día como local, hoy fue a jugar a Talleres de Remedio de Escalada, una cancha difícil, empató 0-0, lo pudo haber ganado. Si el Tomba está bien. Sí, y que va a puntero en su zona en la Primera Nacional. Sí. Sí, con un partido más. Con un partido más, pero tiene 14 sobre 13 de San Martín de Tucumán, que está ahí. Y 13 de Quilmes, que tendría 16, pero sí. Le descontaron 3 unidades al inicio del torneo. Sí. Va a ser un partido interesante para ver cómo puede recuperarse un Godecruz, que recordemos el año pasado quedó eliminado con Villamitre en la Copa Argentina, ojalá no se repita, que pueda jugar concentrado este partido, pensando en seguir avanzando en un torneo que le viene bien a Godecruz. Ojalá pueda ser protagonista en esta Copa Argentina. Recién estamos por los 32avos, está arrancando todo, pero siempre hay sorpresas en el torneo y a esto es lo que preguntar a Lanús. Claro, a Lanús, ni hablar. Con el porvenir.
digo, siempre hay sorpresas y Godoy Cruz tiene que ir preparado para jugar este partido, porque no tocó fácil. Podría haberle tocado un equipo del Federal A, no recuerdo quién de primera jugó con Independiente de Chivilcoy, por ejemplo. San Lorenzo. Uno de los cuatro partidos que ganó en la temporada. Claro. Sarmiento, Independiente de Chivilcoy, Tigre y ahora Godoy Cruz. Pero digo, bueno, Godoy Cruz le tocó a un San Martín de San Juan que es protagonista en la Primera Nacional. Pero bueno, la Copa Argentina, viste que son partidos totalmente aislados. De hecho, ayer hablábamos de que Atlético Tucumán, uno de los peores de Primera, jugaba frente a Defensores de Belgrano, uno de los mejores de la Primera Nacional. Claro. Y fue goleada, paliza del conjunto tucumano. Pero después que viene mal con el porvenir de el ascenso profundo del área metropolitana de Buenos Aires. Y le ganó un Lanús que está segundo a un punto, si no me equivoco, de Godoy Cruz. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones con el triunfo del Ciclón hoy? La tabla de posiciones, 23 para el Tomba, que sigue mandando más allá de la derrota en la zona B. Lanús 22, Estudiantes Newell's 18, Defensa y Justicia 17, Boca Unión 16, Racing San Lorenzo 15. Me parece que hasta acá va a ser la pelea por el ingreso a cuartos de final. Después aparece Platense con 12, Central Córdoba 10, Sarmiento 9, Belgrano 8 y Tigre 5. Bien, sí, coincidimos. Bien marcada la bisagra en la tabla de posiciones de la zona B. La de la zona A, ¿cómo está? Ya que estamos, completemos la información. Tres punteros: River, Argentinos y Vélez 21, Talleres, Barraca Central 19, Independiente 18, Instituto 17, Rosario Central 14, Gimnasia de la Plata 13, Banfield Riestra 11, Huracán 9, Independiente Rivadavia 7 y Atlético Tucumán 6. Bueno, perfecto, gracias Kili. Si hoy terminase el torneo, que de hecho ya le queda poco, Godoy Cruz va con Talleres. Después Lanús juega con el tercero, que es Vélez. Claro. No hay rivales fácil. Después Estudiantes de la Plata con Argentinos. ¿Querés uno fácil? Jugá con Independiente. Y Newell's con River. ¿Querés uno fácil? Jugá con Independiente. ¿Por qué con Independiente? De todos los que están ahí merodeando. Y con Barracas más fácil, allá. ¿Te parece fácil Independiente? Compáralo con Argentinos, compáralo con River, compáralo con Barracas Central. Está bien, yo te voy a decir algo. ¿Sabés cuándo? No fácil, porque no es un rival fácil, pero vos me entendés lo que te quiero decir. Sí, es mejor jugar con Independiente que con River o con los otros equipos. ¿Sabés cuándo tuvo enfrente, en qué momento del año de esto que lleva transcurrido el 2024 en lo futbolístico para Godoy Cruz? ¿Sabés en qué momento tuvo un rival fácil? Hoy. Y no lo pudo aprovechar. Me parece que tuvo un rival muy flojo enfrente de Godoy Cruz hoy. Demasiado flojo, demasiado... un equipo pobrísimo es el de Insúa. Para mí no tiene argumentos futbolísticos para marcar diferencia, digo, en mitad de cancha para adelante. Tiene algunos chicos con muy buenas intenciones, pero no mucho más que eso. Defensivamente flojo. No, bueno, lo decíamos. Flojísimo y Godoy Cruz no lo atacó. Tenía 8 goles en el torneo y 5 eran de... del jugador que no Vareiro, estuvo, Adán Vareiro. El paraguayo que está con, entonces, con su selección. Me parece un equipo flojísimo el de San Lorenzo. Flojísimo, y los resultados lo demuestran. Estaba noveno, después de esta victoria, lógico, se acomoda. Se acomoda poco, porque ni siquiera ha escalado muchas posiciones. Sigue en la novena posición San Lorenzo. Si no me equivoco, Kili ganó y sigue en el mismo lugar San Lorenzo. Más allá de la victoria, no pudo superar a Racing. Claro, por diferencia de gol. Por diferencia de gol. Sigue noveno San Lorenzo. ¿Con qué poco? ¿Con qué poco le ganaron a Godoy Cruz hoy? Por eso la bronca. Da la sensación de que Godoy Cruz, fíjate que los últimos minutos de partido, Godoy Cruz aceleró y se le metía por todos lados. ¿Cómo lo complicó? ¿Hizo dos cambios el Gato Aldrá? Tarde. Bueno, demoró los cambios tarde, también otra vez. Tarde. Lo mismo charlaron el otro día con Gonza en el partido con Tigre. Yo los escuché. Y te lo dije ahora, cuando salió López Muñoz e ingresó Ularía Gallo. Te dije, me parece que es tarde este cambio. Yo lo hubiese hecho mucho antes. Otro flojo partido de López Muñoz. Cejas, Leyes y Altamira. Espectacular, bueno, desde que ingresaron. Sí, buen partido de ambos. Me hubiese gustado ver más tiempo Altamira. Lo dijo Juanma el otro día, es momento de ponerlo como titular en lugar de Cejas. Sí, me parece. Porque el Poggi no pinchó ni cortó. Me parece que es momento de que el Gato Aldrá empiece a confiar en los futbolistas. ¿Sabes qué? Es momento de romper el once de memoria de las primeras 5 fechas. Salía en las primeras 5 fechas. Sí. Hoy es un punto de quiebre para Godoy Cruz. Me parece que el Gato tiene que tomar nota de que ya el equipo que arrancó el torneo con el once inicial que esperaba por Leyes, que tenía Cejas a la derecha, ya está. Ya está.
haciendo la salvedad de Leyes, que Leyes no jugó los primeros partidos por la lesión, situación sí. De que estaba lesionado. Pero digo, de que estaba recuperándose en realidad de una lesión. Pero me parece que hay que romper el 11, hay que romper ese 11 que salía prácticamente de memoria. Hoy algo lo intentó porque lo sacó a Cejas y lo puso a Vicente Poggi. Pero cuando digo romper el 11, también tiene que romper con los cambios o los futbolistas que ingresaban sí o sí. En primer lugar, Vicente Poggi, creo que es momento de darle confianza a Facundo Altamira, que está demostrando que es un futbolista que puede ser titular en este equipo, ni hablar a Leyes, y también es momento de que el Gato empiece a querer ganar todos los partidos. No digo que, a ver, no estoy cayendo contra Oldrá en el sentido de romper con el conformismo. Romper la zona de comodidad. Y es algo que él en algún momento lo dijo el año pasado, que Godoy Cruz tiene que obligarse a ganar algo, ya con tantos años en primera. No sé si te acordás, Kili, no recuerdo en qué contexto, pero lo dijo. Godoy Cruz tiene que ya pensar en poder ser campeón, en pelear por algo, dejar de asomar en los primeros lugares. Mejor posibilidad que la del año pasado. Sí, el año pasado estuvo cerca, pero hoy puede volver a intentarlo. Porque tiene con qué, tiene un muy buen equipo Godoy Cruz, y hablar comparándolo con el torneo pasado. Tiene mucho mejor equipo. Y con el resto de los equipos ni hablar. Pero creo que los rivales que van a llegar a las instancias finales son mejores que los de la Copa de la Liga del año pasado. Es muy probable, es muy probable, porque ya no tenés a Central y Platense. Bueno, Central Banfield termina ganando, no, pero tenés a Banfield. Pero igual. Tenés a Huracán, a River, Talleres, Argentinos. Exacto. ¿Por está qué? Difícil. ¿Sabés cuál puede ser la ventaja? Que está por arrancar Libertadores y Sudamericana. Sí. Entonces tensión va a virar hacia otro lado. Sí. Ahora, cuando vos jugás cuartos de final y entre una fecha 2 de Copa Sudamericana y cuartos de final, que a 3 partidos sos campeón de la Liga Argentina, porque te la cuentan como liga esta copita. Sí. Copita, le dijo, escuchaste, Cristian, ¿no? Sí. Pero ¿y si es la realidad? Sí, es la realidad. Está bien. No sé si es la realidad, es lo que si yo la pienso. Si la gana Godoy Cruz es un copón, preguntale no, a Colón. No, pero eso, no hay dudas de eso. Pero la realidad es que no es una liga. La liga tiene que jugar contra todos y tiene que demostrarse el mejor. Esto no es una liga. Porque sí. Para ser el mejor tiene que jugar contra todos. Acá no jugás contra todos. Es sí, una copa. Sí, sí. Copa de los equipos que juegan la liga. Bien. Otra de las cosas que podemos analizar, que lo habíamos charlado antes del partido, durante la tira de diaria también, tiene que ver con que Godoy Cruz debía volver urgente al nivel que tuvo el comienzo del torneo, más allá de que está prácticamente clasificado, porque después tiene que llegar de la mejor manera a los playoffs, futbolísticamente hablando. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo, se va achicando el margen porque quedan cada vez menos partidos. Tiene por delante dos equipos que no... A ver, a los que tiene que ganarle. ¿Podemos repasar los rivales de Godoy Cruz, Kili, para las últimas fechas de la Copa de la Liga? Visita a Platense en la próxima, después... recibe a Sarmiento de Junín y visita a Boca. Bien, Sarmiento y Platense. Tiene que, mira, se vienen. Tiene que meter 6 de 6. Es lo mismo que sucedió el año pasado para entrar a Copa Libertadores. Tiene que ganar 1 de 9 para meterse entre los 4 primeros. Sí, sí. Puede no ganar y posiblemente se mete. A ver, con esto que le queda a Godoy Cruz, tiene que terminar primero en su zona. Ahora, Platense y el año y pasado sucedió lo mismo. Sí, también. Sucedió lo mismo, ¿eh? Sí, sí, tuvo a Boca, salió obligado a ganarlo a Boca. Tenía que ganar en Junín. Tenía que ganar en Junín o ganarle a Boca. Y no lo hizo, pero en condición de visitante. Ahora lo tiene a Sarmiento de local, Platense de visitante. Digo, son 6 puntos que Godoy Cruz tiene que sacar para llegar de la mejor manera a los playoffs. En el partido de hoy, la verdad que insisto con esto, me voy con bronca haber visto este Godoy Cruz hoy. El partido en líneas generales fue aburrido y me voy con bronca porque no entiendo no entiendo la forma en la que afrontó el partido de hoy Godoy Cruz. Las formas. Godoy Cruz hoy, acelerando un poquito, intentando ganar desde el principio, ganaba con comodidad. No tenía rival enfrente. No tenía rival Godoy Cruz. Le ganó un San Lorenzo flojísimo. Flojísimo, de los peores equipos que yo he visto en el campeonato. De los peores equipos. No tiene... Tiene 2 o 3, insisto. Me gustó y te lo marqué en el comienzo. La televisión lo eligió como... Irala. Como las figuras. A Irala, te lo dije en el comienzo del partido, que me gustaba su movilidad, que a veces jugaba por izquierda, a veces se cerraba para jugar casi como doble 5. Me gustaba mucho la movilidad de ese chico, pero buenas intenciones allí. Buen partido de Gonzalo Luján. Pero después, muchachos, Luján, Romagna y Campi. Godoy Cruz no complicó a Romagna y Campi. No. Romagna y Campi. 2 centrales flojísimos.
flojísimos. Y Godoy Cruz no los complicó. Después, Carlos Insaurralde, el volante central de este equipo, también, un jugador del montón. Cristian Ferreira, bien con la pelota parada, después poca participación. El Perrito Barrios, intentos lejísimos. Y ni hablar de Diego Erazo, este delantero que lo vendieron a San Lorenzo. Le tiraban la pelota para arriba y se bajaba con los centrales. Sí, y se, no hizo nada más. Y se complicaba solo. Erazo, muchacho, lo compararon con Lukaku. Sé que a lo mejor puede ser por el aspecto físico y demás. Sí, porque es morocho y grandote nada más. Pero escúchame, ahora, ¿qué hizo Badaloni para intentar ganar? ¿Qué hizo con Echni en el 0-0? Te digo algo. ¿Qué hizo Hernán López Muñoz? Ahí no coincido en algo con vos. No me disgustó el partido de Badaloni. Me parece que en cuanto se sumó más que en otros partidos. Sí, pero yo... A ver, te los voy nombrando a los jugadores de la zona ofensiva. En el 0-0, con Badaloni lo dijimos en el entretiempo, creo, que estaba tirando diagonales pero hacia el costado... que pivoteó bien y le tocó fajarse con jugadores duros hoy, porque el colombiano que está en la saga de centrales de San Lorenzo es torpe, es bruto con la pelota en los pies, pero es firme. Déjame de la firmeza. Sí, el choque te puede ganar. Sí, pero si eso estoy hablando, que pivoteé. Cuando le tiraba la pelota por un lado con Echni, se lo comía dos pancitos. Sí, totalmente. Me parece un central flojísimo Romaña. No me gusta Campi. Malcolm Braida lo puede sumar. Es un central de un equipo chico. Sí, porque vos decís, el equipo grande que hace, tiene la obligación, va a buscar un partido a campo rival... Y tenés dos centrales que tienen que saber jugar con mucho campo detrás. Sí. No lo sabe hacer eso el hombre del que estamos hablando. Totalmente. No lo sabe hacer. Totalmente. Kili Molina, última información de la noche, 21:30, marcan los relojes de la República Argentina. Estamos por cerrar la transmisión. Racing 0, San Martín de Bursaco 0, 10 minutos de la segunda parte. Racing desperdició un penal y siguen empatando sin goles. Santi Sosa lo pateó. El ex River. No está, el ex River, exacto. Y Atlanta United de Estados Unidos. Qué raro ver a Santi Sosa pateando un penal en Racing. Está claro que Quintero no está jugando con equipo alternativo. Tampoco estaba Maravilla Martínez, que entró en el entretiempo. Maxi De Marco en la operación técnica. Kili, amigo, abrazo grande. Nos estaremos escuchando el día lunes. El día lunes con la Copa Argentina. ¿A qué hora juega el Tomba con San Martín de San Juan? 17:15. Estaremos desde un ratito antes con Gonza Conti y Juan Andrés Tusi en relatos y comentarios respectivamente. Abrazo, mi amigo. Juan, ha sido un placer nuevamente estar en esta transmisión. Lástima. Te iba a decir que no ha sido ningún placer. Ver lo fútbol que y transmitir fútbol siempre es un placer, siempre. Pero lo de hoy fue... Nos aburrió, un partido que nos aburrió y que después termina perdiendo Godoy Cruz ante un muy débil San Lorenzo. Y eso te da bronca. Y eso da bronca porque cuando aceleró te diste cuenta que no tuvo chances. ¿Qué te parece? San Lorenzo de frenar a Godoy Cruz más allá de que no pudo convertir. Da bronca el resultado final. Lo bueno del fútbol es que da revancha rápido y Godoy Cruz tendrá por delante el partido de Copa Argentina dijiste el próximo San Lorenzo lunes. Y dijiste Boca, claro, porque se enfrentan los dos. Se enfrentan. Lorenzo va a jugar con Boca en la Copa de la Liga. Exactamente. Y Godoy Cruz jugará con San Martín de San Juan. Gracias, amigos, a todos los que estuvieron ahí del otro lado, viéndonos, escuchándonos en YouTube, en el 105.5 del Dial, en la aplicación y en todas las plataformas en las que estamos al aire. Somos el equipo de Una de Más, somos MDZ Radio. Perdió Godoy Cruz, fue 1-0 en el Pedro Videgain ante San Lorenzo, un paupérrimo San Lorenzo, pero así todo, esto es el fútbol, usted vio y hace muchos años que lo sigue al igual que nosotros. Perdió el Expreso y tendrá revancha el lunes. Chau, hasta la próxima.